que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías viene primero
restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venir y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venir y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Juntándose ante el vuelo. Ven
tomando lugar. Venid y ved, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos. Siguen al cordero por donde quiera que va. ¡Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió? Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que saldrá para vivir eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ved.
entendimiento. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Ve, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una buena escritura está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Israel tenía
sería el lugar escogido por Dios para adorar. Pero cuando los reyes y sacerdotes, que debieron hacer protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron, entraron falsos profetas y fueron llevados a Babilonia. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salí de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salí de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron, entró el nicolaísmo, cayeron de ser la novia a ser la iglesia. Después de 7 edades de la iglesia, Dios está de la iglesia. Dios está clamando: salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Thank you.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. A dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga ricamente. Vamos a iniciar este compañerismo y vamos a darle gracias por este nuevo tiempo. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, una nueva oportunidad que tú nos brindas, Señor, a esta hora, en este último tiempo, en este punto de la tierra donde tú ibas a revivir tu palabra, Señor, ibas a manifestar el Espíritu Santo, Señor. Permite ser como, oh Padre amado, como Simeón, como estábamos lecturando el día de ayer, como dice la Biblia que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¡Qué glorioso tu palabra! Entonces, permite ser como Simeón, oh Padre, en este último tiempo. Él tuvo la oportunidad de ver en la primera venida, físicamente, al niño Jesús. Oh Padre, pero nosotros tenemos también una promesa gigante, oh Padre. Cuando Apocalipsis 10:7 viene a la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces permite ahora sí ser como Simeón. Dice Juan: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces nosotros como Juan debemos pedirlo. Juan dice: tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Y nos damos cuenta que por eso es un manjar en nuestro paladar. Es dulce, oh Padre. Entonces cuando miramos que esto es dulce, Juan dice: pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Pero, ¿qué es lo que nosotros sentimos en estos momentos, oh Padre amado? Nos hemos alejado de muchos amigos, de muchos, hasta de propia familia, oh Padre amado, para quedarnos con tu palabra perfecta. La vecindad, a veces en contra de uno. Los enemigos acercándose más. Oh Padre amado, es el momento. Cuando Juan vio, dice, y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oh Padre, esa es nuestra promesa del día. El mensaje de la hora, oh Padre. Gracias, Señor. En esta tarde nos volvimos a juntarnos, a reunirnos, los águilas, para continuar con la lectura de tu mensaje, Señor. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, Padre. A cada hermano, a cada hermana que estará lecturando, permite que abramos vuestra sabiduría, vuestro entendimiento, para captar de esa manera tu mensaje y lo que tú quieres decir, Señor. Te lo pedimos, Padre, que nos unjas con tu Santo Espíritu, Padre.
Ahí está Simeón, ahí está Juan y estamos nosotros en la escena, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio al compañerismo para continuando con la lectura del mensaje Ser guiado por el Espíritu Santo, predicado en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, Norteamérica, el 19 de febrero de 1956 por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 92 al 97. Párrafo 92. Lo que es nerviosismo. ¿Ve? Eso lo causó. Parece que hay un enemigo luchando contra usted. ¿Cree que Dios me envió a echarlo de usted? ¿Lo cree? Venga acá. Mejor incline su cabeza. Nuestro Padre Celestial, Satanás aquí, tratando de venir contra tu Espíritu Santo. Pues es el maligno, sal de ella, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Te conjuro que la dejes. Tú estás expuesto, Satanás. Vete de esta mujer. Estás tratando de hacer que se suicide. Y déjala en el nombre de Jesucristo. Ahora, mira aquí. Ahora se acabó. Sí, usted lo sabe. ¿Es correcto? Levante su mano si todas las preocupaciones se han ido. ¿Es eso correcto? Usted se siente bien, ¿verdad? Usted estará bien, así que vaya regocijándose y alabando al Señor. El Señor le bendiga. Digamos, gracias a Dios. Oh, Dios mío, ¿cómo debería la gente adorarlo? Solo denle alabanza y gloria. Él ama ser adorado. Ahora, sea muy reverente. Párrafo 93. ¿Es esta la dama? ¿Vendría, señora? Ahora, por favor, sea muy reverente. Solo unos momentos más. Ahora, solo espere un momento ahora. Todo el mundo esté bien quieto, solo sentados. Ahora, no es para el bebito, pero no se muevan. ¿Ven? Vean. Todo espíritu aquí, estoy en contacto con él. ¿Ven? Y observo lo que dice el Espíritu Santo y luego hago lo que él me dice que haga. ¿Ven lo que quiero decir? La sinusitis no es un problema para Dios, ¿cierto? Él puede sanar la sinusitis, cualquier cosa que él quiera. ¿No es así? ¿Cree eso? Entonces puede tenerlo y ser sanada. Amén. ¿Cree usted, Señor? Usted tuvo problemas del corazón, ¿verdad? Tuvo un ataque al corazón, ¿cierto? Le afectó mucho. Eso es correcto. Estuvo muy cerca de dejar este mundo, ¿verdad? No debe irse en esa condición, porque usted necesita a Jesucristo como su Salvador. ¿Lo hará? Eso es correcto, ¿cierto? ¿Lo aceptará ahora como su Salvador personal y le creerá? Levante su mano si acepta a Jesucristo como su Salvador. Entonces su problema del corazón le dejará. Despeje todo a su alrededor. Ahora usted es cristiano, un creyente en el Señor Jesucristo. Amén. Párrafo 94. Alabado sea el Dios viviente que nos da todas las cosas gratuitamente. Tengan fe en Dios. ¿Cree que el bocio la dejará, señora, mientras tenía su mano levantada justo detrás de mí allí? ¿Cree que Jesucristo la sanará? ¿Cree usted? Muy bien, eso lo concluye entonces. Se fue. Amén. Ahí lo tiene. No hay ni una seña de eso. ¿Ven lo que el Señor puede hacer? ¿No creen? Amén. La Biblia dice, si puedes creer, todas las cosas son posibles. ¿Qué piensa usted, damita, sentada allí orando atrás, rogando justo allí con su mano sobre su boca? Usted tiene un problema cardíaco, ¿cierto? Ajá, usted tiene una presión arterial, un poco de presión arterial. ¿Cree usted que Jesucristo, el Hijo de Dios, le sanará, señora? Entonces puede tenerlo. Amén.
El Señor le bendiga y recíbela. Aleluya. Párrafo 95. Oh, ¿no es maravilloso? Oh, usted. Oh, veo un espíritu de muerte muy negro que cuelga sobre esa segunda persona sentada allí mismo. Es una dama con cáncer, sentada justo allí atrás, mirándome. La damita delgada. ¿Cree que el Señor la sanó, señora? ¿Acepta su sanidad? Usted estaba entonces orando, ¿verdad? Vi eso negro subiendo y bajando. Adelante y atrás, adelante y atrás. ¡Aleluya! Créanle. Ahora hay luz a su alrededor. ¿Todos creen? Todo es posible. Tengan fe ahora. Sean reverentes. Crean. No duden. Solo tengan fe en Dios. Dios lo hará realidad. Justo lo que necesitan. Él lo hará. Amén. Párrafo 96. Señora, con la tarjeta de oración en su mano, toque a la dama. Ella me está mirando ahora. Justo allí. Usted está sentada allí orando por la presión arterial alta. ¿Cree eso? ¿Que es correcto? ¿No lo es? ¿Ven? Ahora. ¿Cree que el Señor... ¿Cree que Él la sanó? Muy bien, entonces vaya a casa. Jesucristo la sana. Amén. Tenga fe en Dios. Crea. ¿Cree usted, señora? Soy un extraño para usted. Jesucristo la conoce, ¿verdad? Solo crea. Oh, si solamente no me debilitara así. ¿Lo ve? Miren, ahora, solo un momento. Oh, todos en la audiencia están teniendo fe. Y es solo la gente está siendo sanada y curada, pero no puedo. Párrafo 97. Mira aquí, sí soy un extraño. Dios la conoce y Él me conoce, ¿verdad? Sí, por la gracia de Dios y la ayuda de Dios, le dijera cuál es su problema. ¿Creerá en Él con todo su corazón? Usted tiene problemas femeninos, problemas de señora. Son quiste. Tiene quiste, ¿no es así? Eso es correcto. ¿Cree usted que es la verdad? ¿Es la verdad? ¿Ve? Sí, señora. Ahora, le digo otra cosa. Usted tampoco es de Minneapolis. Usted viene de Wisconsin. ¿Correcto? Ajá. Se llama señora Douglas Bohm. Bohm. B-O-H-M. Correcto. Lo es. Ahora regrese a Wisconsin y sea sanada. Digamos, bendito sea el Señor. ¿Cómo está, Señor? Ahora, sea muy reverente. Solo unos minutos. Él me tomará. Solo en un minuto. Y si solo es reverente, estése muy quieto. Ahora, no puedo tratar con la audiencia cuando todos se levantan. Amigos, no hagan eso, por favor. Solo esperen unos minutos, por favor. ¿Ven? Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos 98 al 105. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje, ser guiado por el Espíritu Santo. Predicado el 19 de febrero de 1956. Párrafo 98. Me gustaría hablar con usted por un momento. Somos extraños el uno para el otro, me supongo. Solo Dios nos conoce a los dos, cierto. Y Él puede hacer por usted excesivamente en abundancia. Lo que sea que Él haga, eso depende de Él. Él es Dios. ¿Es correcto eso? Y si pudiera ayudarla y no lo hiciera, yo sería un hipócrita, yo sería un impostor, yo sería un bruto si no la ayudara. ¿Cree usted que puedo ayudarle a través de un don divino? Usted está sufriendo con una condición nerviosa. Eso es correcto. Usted tiene un problema en la garganta. Eso es correcto. ¿Cree ahora con todo su corazón que le va a sanar? Debiera. Y una Biblia puesta delante de usted. Y usted hablando de allí. ¿Cree que él le va a sanar? Muy bien. Regrese a su iglesia y luego predique el Evangelio. Usted es un predicador de todas maneras. Nuestro Padre Celestial, oro para que bendiga a nuestro hermano. Y le deje esta gran cosa que él ha pedido a través del nombre de Jesús. Amén. Vaya ahora creyendo. 99. ¿Cree usted? Dios puede sanar problemas estomacales y simplemente hacer todo salga bien. ¿No cree eso?
Él lo hizo. Amén. Lo tienen. Ahora, siga su camino regocijándose, diciendo, alabado sea el Señor. Amén. Digamos, gracias a Dios. De acuerdo, señora. ¿Cree usted con todo su corazón o los problemas de espalda le han estado molestando? Usted sabe, riñones y cosas. Pero Dios puede sanarle, ¿cierto? Entre corchetes, la hermana dice, amén. Solo siga su camino regocijándose, diciendo, gracias, Señor Jesús, por la sanidad. Muy bien, ¿vendría? Bueno, o usted estaba muy enferma como para levantarse y subir. Bueno, está bien. ¿Quiere superar ese problema femenino? Muy bien, muy bien. Entonces solo siga adelante. Ya no le molestará más si lo cree. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, que esta bendición venga a nuestra hermana. Amén. Vaya, hermana, ya se fue. Solo vaya regocijándose y diga, alabado sea Dios. Párrafo 100. Dios puede sanar su artritis y todo lo demás. ¿Usted lo cree? ¿Verdad? La hermana dice sí. ¿Qué le sana totalmente? Sí. Muy bien. Baje y diga, gracias, Señor. Y solo levanto mis manos y todo habrá desaparecido. Amén. Diga, alabado sea Dios. El problema y demás, y el problema femenino, desde hace mucho tiempo, pero Jesucristo puede sanarle, ¿cierto? ¿Cree usted eso? En el nombre del Señor Jesucristo, que nuestra hermana sea sana. Amén. Ahora vaya creyendo y regocijándose con todo su corazón. Usted lo recibirá. ¿Creen ahora? Algo pasó. Alguien fue sanado en ese momento. Yo no. Nuestro Señor Jesucristo. Él sana el problema de la espalda. Él sana el malestar estomacal. Y Él sana el nerviosismo. Él sana los ojos. Y Él puede sanarlo de cada pizca de eso. ¿Lo cree con todo su corazón? ¿Cree usted que Dios se lo da en este momento? ¿Lo acepta? Se siente un poco temblorosa, ¿verdad? Pero no le hará daño. Es algo que le va a ayudar. Bueno, venga aquí solo un minuto. Nuestro bondadoso Padre Celestial, oro para que bendigas a nuestra hermana y le quites estos males en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Muy bien, crean ahora con todo su corazón. 101. ¿Es este el paciente? ¿Cree usted? Míreme un momento. Audiencia. Me alegraré cuando tenga mi pequeña habitación para mí. Entonces ellos solo oirán a través de un micrófono. Somos extraños el uno para el otro. Señora, no la conozco. Dios la conoce, pero usted no está aquí por usted misma. Usted está parada aquí por alguien más. Eso es cierto, ¿cierto? Tal vez. Y si solo le hablo un momento, hablar con ustedes sobre usted misma, o lo que sea, y ver lo que el Espíritu Santo diría. ¿Creería usted? ¿Creería la audiencia? La audiencia. Se hace tarde y se pone incómoda. Y la gente se pregunta en ese momento. Y siento eso reaccionando en mi contra, ¿ve? Y eso lo hace terriblemente difícil. Solo desanimándose conmigo rápidamente. 102. Ahora, solo traigan a esta mujer delante de mí para poder hablar con ella. Creo que usted está aquí por alguien más. Y esa otra persona es una mujer anciana y ella está en el hospital. Ella tiene un derrame cerebral. Ella es su madre. Y hay algo más sobre ella. Veo que un auto la aplasta. Ella estuvo en un accidente automovilístico, ¿cierto? Correcto. Y veo un hombre ahora. Aparece junto a usted. Es un hombre. Ese es su esposo. Él está aquí. Él tiene un problema de espalda, ¿verdad? ¿Cree ahora? De corchetes, la hermana dice sí. Vaya, ponga ese pañuelo sobre él. Él se pondrá bien. Oh Dios, en el nombre del Señor Jesús, oro para que concedas estas bendiciones. Amén. 103. ¿Cómo está? Tenga fe ahora. Solo sean reverentes por un momento más. ¿Cree usted, señora, con todo su corazón? Usted está representando a otra persona, ¿no? ¿Cree que soy siervo del Señor Jesús? La persona que está representando está muy, muy enferma. Está sombreada con oscuridad. Es muerte sobre la persona.
y esa persona está sufriendo con una cosa horrible llamada cáncer. Y esa persona no vive aquí. Ella está lejos de aquí. Está en una hermosa ciudad y la ciudad está junto a la costa del mar. Hay muchos barcos en el puerto. Es San Diego, California. Eso es correcto. Entre corchetes la hermana dice, amén. Eso es correcto. ¿Cree usted? Si puede creer con todo su corazón, puede recibir lo que está pidiendo. 104. Usted está pidiendo algo para usted misma. Es por una condición nerviosa y sus ojos, ¿correcto? Ajá. También usted es de California, ¿correcto? Y usted no es usted poeta o algo así, o escribe algún tipo de poemas o algo así. Así es. Y usted vive. Tiene una dirección 1225. Hoover Street, National City, California. Su nombre es Sophie, ¿correcto? Dancer es su apellido. Eso es verdad. Siga su camino y reciba lo que Dios Todopoderoso ha planeado para usted. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó de los muertos. Yo declaro eso bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Creen que Él está aquí y puede sanar? Ha sanado, entre paréntesis, tiempo pasado. A cada persona que está aquí, ¿cuántos están listos para creer eso y aceptarlo? Pongan sus manos el uno sobre el otro. Párrafo 105. Oh Dios, nuestro Padre, que resucitaste a Jesús de los muertos, oro para que en el nombre del Señor Jesucristo, en este momento, sanes a toda persona en presencia divina. Echa fuera todo espíritu malo y que el poder sanador de Jesucristo venga a esta audiencia justo ahora y haga que cada uno de ellos sea sano. Satanás, tomamos la iniciativa y te echamos en el nombre de Jesucristo. Estás derrotado y Cristo sana a todos en el nombre de Jesús. Póngase de pie y reciban su sanidad. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje Ser guiado por el Espíritu Santo. Continuamos con la siguiente lectura. El mensaje El pacto de Dios con Abraham y su simiente, predicado en Sioux Falls, South Dakota, Estados Unidos, del 23 de febrero de 1956, por el hermano William Mario Branham. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermano José, párrafo del 1 al 5. Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga. Vamos a iniciar nuevo mensaje titulado El pacto de Dios con Abraham y su simiente. Iniciamos con el párrafo 1. Solo creer. Mientras estamos de pie, vamos a cantarlo de esta manera una vez. Ahora creo yo. Ahora mismo. No, lo haré después de un tiempo. Sino ahora creo yo. Vamos a cantarlo ahora. Ahora creo yo. Ahora creo yo. Todo es posible. Ahora creo yo. Ahora creo yo. Ahora creo yo. Todo es posible. Ahora creo yo. Inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias esta noche sobre todo por el Señor Jesucristo, ya que ha hecho posible que pudiéramos ser llamados hijos de Dios por el sufrimiento y la venida, y humillándose en la forma de carne pecaminosa, tomando sobre Él nuestros pecados y llevándolos al Calvario para que nosotros, los que éramos indeseados, pudiéramos ser hechos hijos e hijas de Dios por medio de la reconciliación, por la ofrenda de su propio cuerpo y sangre. Y tú nos has dado justificación resucitándolo de nuevo al tercer día. Y ahora Él se sienta a la diestra de la majestad en lo alto y envía al Espíritu Santo que muestra señales y prodigios, predicando el Evangelio, oyendo las buenas nuevas por medio de los cantos y por medio de la palabra. Oramos esta noche, Padre, que a través de este ministerio nos bendigas continuamente como ya lo has hecho por medio de escuchar la música y por el cantar y más. Oramos para que vengas en compañerismo alrededor de la palabra con nosotros esta noche y que el Espíritu Santo tome las cosas de Dios y las revele a cada corazón según tengamos necesidad, porque lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén.
uno de los escritores dijo una vez, yo me alegré como me decían, cuando me decían, vamos a la casa de Jehová, y eso es verdad. Al escuchar ese canto antiguo, solo creed me hace sentir como que inicia un servicio de sanidad divina. Esa es la clase de canto que cantan de bienvenida. Siempre lo he oído en muchos idiomas diferentes ahora en todo el mundo. ¿Y en qué forma lo cantan? Y ha sido uno de mis cantos favoritos. Empecé con él hace unos 10 años. Y siempre ha sido un canto de campaña. El tema de la campaña es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo he oído en África, y en la India, y en toda Europa, y en Asia, o casi en todas partes, solo creed. Y si parto antes de que el Señor Jesús venga y tengo un servicio funerario regular, lo van a tocar mientras me estén bajando en la tierra, solo creed. Todo es posible. Y ese es mi testimonio con el que quiero dejar el mundo. Creo que el relato de la Biblia que Jesucristo fue el Hijo de Dios, que a través de su justicia, de su venida a la tierra en obediencia a Dios, estoy justificado por la fe y creo en Dios y tengo el privilegio de ser Hijo de Dios. Así que eso como que nos hace sentirnos verdaderamente religiosos, ¿no? Para comenzar, ¡cuán feliz! Ahora, anoche me tardé un poco al retenerlos por primera vez, pero mi madre decía que ya hablé antes de caminar. Yo hablé antes de caminar. Así que, ¿alguna de ustedes mujeres saben qué es lo que eso significa? La lengua es su ruina. Así que yo hablo mucho, pero me gusta hablar de lo correcto. Ven, la cosa correcta, el cual es el Señor Jesús y... realmente me gusta hablar de él. Párrafo 4. Alguien dijo no hace mucho, dijo, hermano Branham, hay un defecto que le encuentro. Dijo, usted se jacta demasiado de Jesús. Le dije, oh, no, no puedo presumir demasiado de él. Él es digno de todo lo que pudiéramos decir de él, correcto. No hay nada que podamos decir que sea demasiado decir sobre él. Y él es el más precioso. Ahora, esta noche queremos empezar un pequeño estudio sobre el pacto. He encontrado que muchas personas en la línea de evangelismo, que hay demasiada gente, especialmente en el movimiento protestante de hoy y en el movimiento del evangelio completo, que muchos de ellos no entienden su posición. Y ahí es donde hace que sea tan difícil para los servicios de sanidad, que la gente no entiende. Usted tiene que saber cómo acercarse a Dios para cualquier cosa que es provista para usted. Y por lo tanto, usted debe saber cómo acercarse. Párrafo 5. Por último, a menudo he dicho que he hallado dos clases de personas. Y siendo un poco instruido como un bautista, eso me hace un poco calvinista. Así que no el lado extremo. Pero dije, hallé dos tipos de personas. Y una de ellas es el pentecostal. Entre paréntesis, o evangelio completo, como se lo llama. Y el otro es el fundamentalista. Ahora bien, el fundamentalista sabe dónde está colocado posicionalmente en Cristo Jesús, pero no ha ido lo suficientemente profundo como para tener fe con lo que tiene. Y el pentecostal ha ido lo suficientemente lejos para tener la experiencia de nacer de nuevo y el Espíritu Santo, pero no es lo suficientemente fundamental como para conocer su posición. Por lo tanto, es como un hombre que tiene mucho dinero en el banco, pero no puede escribir un cheque. El otro puede escribir un cheque, pero no tiene dinero en el banco. Así que si pudieran juntarlos, lo conseguirían. Si tuvieran la enseñanza fundamental y la fe pentecostal, o la fe pentecostal y la enseñanza fundamental, pues entonces lo tendrían en orden. Pero eso es lo que vamos a tratar de hacer esta noche, especialmente sin saber de una noche para otra y lo que el Espíritu Santo tendrá. Y solo estas pequeñas reuniones pasadas, pues solo tenemos que esperar y ver. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura. Hermana Reina, párrafo del 6 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a leer
El mensaje, el pacto de Dios con Abraham y su simiente. Párrafo 6. Así que hoy estaba leyendo en la escritura y pensé que sería maravilloso tratar de llevar la iglesia. Ustedes saben, algunas cosas realmente buenas de la Biblia que entenderíamos. Así que esta noche vamos a hablar sobre el pacto de Dios con Abraham y su simiente. Y como una introducción en la escritura, de lo cual podemos referirnos a muchas, queremos empezar en Génesis, el capítulo 12, y comenzar con el primer versículo. Y Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y te multiplicaré grandemente. 7. Y quiero que ustedes noten ahora que Dios dijo aquí: y yo lo haré. Ahora, cuando Dios, como hablábamos anoche, hacía un pacto condicional con los hijos de, con nuestro primer padre, el pacto del Edén. Era un pacto condicional. Dios, cuando él le habló a Adán y bendijo a Adán, y él hizo un pacto entre él y Adán. Si Adán hacía una cierta cosa, él haría una cierta cosa. Y entonces encontramos que Adán rompió su promesa a Dios. Y los hombres siempre rompen su promesa a Dios. Nosotros rompemos nuestra promesa el uno al otro. Así que estamos en una categoría aquí. Como dijimos anoche, Dios es infinito y su mente es infinita. Y nosotros somos finitos, por lo que no podemos comprender cuáles son las grandes cosas de Dios. Solo si pudiéramos, sabríamos tanto como Él. Pero no tratamos de saber lo que Él sabe. Nosotros solo aceptamos lo que Él dijo por fe. ¿Ven? Ningún hombre puede conocer a Dios en lo absoluto, sino por la fe. El que viene a Dios debe creer que Él es y un galardonador de los que diligentemente lo buscan. 8. Ahora, en el jardín del Edén había dos árboles. Uno de ellos, digamos, a la derecha, estaba el árbol de la vida. En el lado izquierdo estaba el árbol del conocimiento. Y mientras el hombre coma del árbol de la vida, el cual es la fe, él vive. Pero al primer bocado que él tomó del árbol del conocimiento, él se separó de su compañerismo con Dios. ¿Lo ven? Y entonces, al separarse, muerde continuamente de ese árbol, comiendo continuamente de ese árbol. Entonces él lo trajo a su... Intenta mezclar ese conocimiento con el compañerismo con Dios. Y Dios nunca hizo al hombre para que lo conociera por medio de su conocimiento. Y todo el conocimiento que tenemos nunca entenderá a Dios. Dios es conocido por un elemento. Eso es fe. Dios puso en el hombre 5 sentidos para hacer contacto con su hogar terrenal: vista, gusto, tacto, olfato y oído. Esos son para hacer contacto con el hogar terrenal. Pero ninguno de estos son para hacer contacto con Dios. Un hombre es una estructura de un ser trino: alma, cuerpo y espíritu. Una trinidad en un hombre, igual como Dios era una trinidad en un hombre. 9. Noten, pero el hombre es una trinidad: alma, cuerpo y espíritu. Y ahora, en su cuerpo tiene 5 sentidos para hacer contacto con su hogar terrenal, pero tiene él 2 sentidos de su espíritu. Y uno de ellos es la incredulidad,
que es del diablo, y la otra es la fe, la cual es de Dios. Ahora, la incredulidad no puede hacer nada para usted sino condenarlo. Todo lo que puede hacer es destruirlo. Y la fe es lo único que puede ayudarlo. ¿Ven? Así, la incredulidad, no hay beneficio en la incredulidad en lo absoluto. Y la incredulidad acompaña al miedo. ¿Ven? La incredulidad acompaña al miedo. Cuando razonan y se preguntan, ¿ven? Entonces ustedes empiezan a temer. Hace algún tiempo dije, si yo estuviera en una celda de muerte y fuera a morir por la mañana porque el gobernador del estado me mataría por la mañana, el miedo no me serviría de nada. Por último, párrafo 10. Señora sentada aquí enferma, supongo que ella tiene una almohada tendida junto a ella. Ahora, ella es una persona enferma. Ella probablemente ha venido a oír la palabra y tal vez para ser sanada. Ahora, todo el miedo que usted tuviera, hermana, no le haría ningún bien. El miedo no tiene ningún beneficio en él, así que deséchelo. Ustedes dicen, bueno, hermano Branham, si usted fuera a morir por la mañana, el gobernador ha firmado su muerte. ¿Qué bien le haría la fe? La fe puede firmar mi perdón, pero el miedo nunca lo hará. Ustedes, así que si el miedo no es bueno en lo absoluto, no hay beneficio en él. Desechemos la cosa por completo y tengamos fe y creamos en Dios. Así que es por la fe que conocemos a Dios, no por conocimiento. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, párrafo del 11 al 15. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham y su simiente, del 23 de febrero de 1956. Párrafo 11. Ahora, con todo el debido respeto a nuestras grandes escuelas, seminarios y enseñanza, y nuestros grados y demás, entre paréntesis, son maravillosos, pero todos esos sin fe no son buenos. No importa cuánto saben de Dios, ustedes tienen que conocer a Dios personalmente. Ahora bien, cuando Dios vio la debilidad del hombre y cómo rompió su pacto con él en el huerto de Edén, entonces si se fijan que Dios, haciendo el pacto de la venida de Cristo, nunca incluyó a nadie. Y él dijo, yo, y yo es un pronombre personal, yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente, incondicionalmente, ¿lo ven? Incondicionalmente Dios dijo, yo lo haré. En otras palabras, enviar un salvador, no ahora Adán, si haces una cierta cosa aquí, pues nunca habíamos tenido un salvador, porque Adán nunca lo hubiera cumplido, pero él dijo, yo lo haré. Y cuando Dios dice, yo lo haré, ya está hecho. Párrafo 12. Ahora, yo creo que Dios en el principio, ahora me doy cuenta de que estoy en una escuela, además de una iglesia. Y si sucede que mi enseñanza contradice algo que se enseña aquí, deséchelo. ¿Ven? No traemos eso o decimos estas cosas para eso. Pero escuchen, al igual que comer pastel de cereza, me encanta el pastel de cereza y me imagino que tengo un montón de simpatizantes por ahí también, o con ciudadanos de la misma sensación gastronómica. Me encanta el pastel de cereza, pero cuando estoy comiendo pastel de cereza, cuando doy con una semilla, yo no tiro el pastel, yo tiro la semilla. Cuando estoy comiendo pollo frito, yo no. Cuando llego al hueso, yo no tiro el pollo, simplemente tiro el hueso. Así que ustedes hagan lo mismo cuando estoy enseñando. Si es contrario a su fe o la palabra de Dios, entonces simplemente tiren eso y tomen lo que piensan que es correcto. Así que eso será justo. Párrafo 13. Ahora, yo creo que el
Yo no creo que Satanás es un creador. Creo que Satanás es un pervertidor, pero no un creador, porque Dios es el único que puede crear. Y en el principio, cuando él llegó a ser en un socio de Dios, el hijo de la mañana y demás, cuando él anduvo entre el ardiente azufre y demás, que cuando Satanás pervirtió el bien en mal, ustedes saben que es pervertido para hacer algo. La vida matrimonial es de Dios. La Biblia dice que la vida matrimonial es de Dios. El hecho es sin mancilla. Pero la prostitución y la ilegalidad, eso es pervertido. Y miren a todo el pensamiento del pueblo estadounidense. Los pueblos del mundo se está volviendo tan pervertido hasta que se acaba convirtiendo incluso la radio y la televisión. Todo es un gran conglomerado de pecado, porque los corazones de los hombres exigen eso. Toda intención del corazón del hombre, como antes de la destrucción antidiluviana, cada deseo del hombre se está volviendo continuamente malo. Párrafo 14. Si solo tuviera unas semanas, me gustaría predicar sobre la segunda venida del Señor por 2 o 3 noches. Y solo por las Escrituras y por la prueba científica puedo probarles que estamos justo en el empalme en este momento, ¿correcto? No sé a qué hora, nadie lo sabe, pero estamos cerca. Y le conviene a la iglesia sentarse y tomar nota de estas cosas. Ustedes que han llegado tan lejos en el camino, estén listos, porque en una hora que ustedes no piensan entonces el bien, no en tiempo de pobreza, sino en un tiempo de abundancia, en un tiempo que no piensan, ¿ven? Él vendrá. Ahora, fíjense, Dios, cuando Satanás hizo esta cosa malvada, esto es lo que pienso de Dios, que él sabía ahí mismo cuál sería el plan entero que usaría para traer al hombre de nuevo a él, cuando la cosa fue producida primero, antes de la fundación del mundo. Y si se fijan en Apocalipsis, él dijo, la bestia que vendría sobre la tierra engañaría a todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. ¿Cuándo fueron escritos? Desde la fundación del mundo. Por último, el párrafo 15. Ahora, Jesús no vino al Calvario solo por un pensamiento fortuito. Bueno, moriré allá, tal vez alguien se compadece de mí, venga y pueda ser salvo. No, no. Dios no opera sus asuntos así. Ustedes no manejan sus asuntos así. Jesús vino por un propósito específico. Eso era para redimir a aquellos que Dios preconoció que serían redimidos, ¿ven? Ahora bien, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero para ser Dios, él tenía que saber ahora la palabra predestinación, como se usa en Efesios 1:5. Predestinar ahí no es una palabra buena, significa, y hablando de la predestinación de la gente, a veces los lleva a pensar que Dios solo los predestinó para empujarlos a través de un pequeño tubo o algo. Eso no es correcto. La predestinación se remonta al preconocimiento y el preconocimiento mira hacia el destino. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Narcisa, párrafo del 16 al 20. Hermana Narcisa, confirme. Dios les bendiga, hermanos. ¿Sí me escucha, hermano? Sí, hermana, sí se le escucha. De los párrafos 16 al 20, hermana. Sí, hermano. A ver, continuamos con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham. Predicado el 23 de febrero de 1956. Párrafo 16. Por lo tanto, Dios, siendo Dios antes de la fundación del mundo, sabía quién sería salvo y quién no,
Romanos 8, él pudo decir que aborreció a Esaú y amó a Jacob antes de que el niño naciera, porque por preconocimiento él sabía lo busca pleito que Esaú sería, y cómo iba a salvar a Jacob. Por lo tanto, por el preconocimiento, Dios conocía esas cosas, ¿ven? Preconocimiento. Así que, entonces ahora estoy basando algo. Ojalá tuviéramos alrededor de 3 o 4 horas en este tema, pero no las tenemos. Solo tenemos que tocar los lugares altos. Y noten, ahora por el preconocimiento Dios supo y él dijo que habría una iglesia. Párrafo 17. Ahora, hablando, traerlo hasta la edad de la seguridad eterna aquí. Yo creo en la seguridad eterna de esta manera. Creo que la iglesia tiene seguridad eterna. Y mientras ustedes están en la iglesia, ustedes están asegurados con la iglesia. ¿Lo entienden? Mientras ustedes estén en la iglesia, estarán seguros con la iglesia. ¿Lo entienden? Ahora, entonces, ¿cómo entramos en la iglesia? ¿Uniéndonos? No. Por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, no metodistas ni bautistas, tampoco pentecostal, pero por un espíritu. Primera de Corintios 12, fuimos todos bautizados en un compañerismo. Y allí, mientras permanezcamos en este compañerismo, la sangre de Jesucristo nos limpia continuamente. Dios mirando a través del rojo, entre paréntesis, como lo tuvimos anoche, y los ve, entre paréntesis, y es un pecador rojo, pero los ve blanco a través del rojo. Párrafo 18. Entonces Dios reconociendo que habría, la iglesia va a ser, ya sea que usted esté en ella o yo esté en ella, aparecerá ante Dios sin mancha ni arruga. Dios lo ha dicho así, y eso lo concluye para siempre. Ahora, él nunca dijo, en esta iglesia estará William Branham. Él dijo, la iglesia estará allí, y ella será una iglesia gloriosa, lavada en la sangre, planchada y sin manchas ni arrugas. Ahora depende de mí si quiero permanecer en esa iglesia o no. Él no dijo que él me predestinaría y que yo estaría seguro de estar allí, pero él me da la seguridad de estar con este grupo si yo estuve allí, o si estuve en Cristo Jesús, lo cual es la novia, y yo estaría allí. Párrafo 19. Ahora, eso nos trae a elección ahora. Ahora, Dios por preconocimiento podría establecer la elección, por lo tanto, cuando llamó a Abraham, ¿quién era Abraham? Abraham no era más que ningún otro hombre. Él vino de Babilonia con su padre y su mujer Sara, que era su media hermana, y habitó en la ciudad de Ur, y en las llanuras y en el valle de Sinar. Y supongo que en la mañana él salía a recoger algunas moras y la comía. Al mediodía se metía en el monte y mataba carne. Y vivió una vida bastante larga. Vivían bastante en algunos años, en algunos días, de la manera en que su dieta era considerada y todo. Y vivía una larga vida. Párrafo 20. Pero noten, Abraham no era diferente de nadie más, pero Dios, por elección, llamó a Abraham, porque él no era más que nadie. Ahora miren a los 4 patriarcas. Abraham es justificación. Vamos a quedarnos 2 semanas en eso. Abraham, entre paréntesis, perdón. Abraham es la elección. Representa la justificación. Jacob, la gracia. Entre paréntesis, cualquiera lo sabe. Jacob, la gracia. Y José, la perfección. Elección, justificación y gracia y perfección.
No hay nada contra José en ninguna parte, pero Abraham fue llamado de Dios por elección o preconocimiento, sabiendo que Abraham iba a caminar delante de Dios. Y esa es la única razón por la que esta noche, de la misma manera, ¿cuántos cristianos hay aquí? Veamos sus manos por todo el edificio, por todas partes. ¿Por qué es usted cristiano? Porque Dios lo eligió. Amén. Espero que vean esto. Dios dijo, Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí, y nadie viene a mí si el Padre no lo trajere primero. Es párrafo 21. Es así que si el Padre los ha traído, es el conocimiento de Dios. Hermana, Dios le bendiga. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Tamar, párrafo 21 al 23. Confirme, hermana Tamar. Hermano, mi hermana está ocupada. ¿Puedo leer yo? Listo, hermano. No hay problema. Amén. Del párrafo 21 hasta que, hermano. 21 al 23. Ya, hermano. Continuamos con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham y su simiente, del párrafo 21. Así que si el Padre lo ha traído, es el procedimiento, el preconocimiento de Dios de la elección, y todo el que viene a mí, yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Dios dio promesa de que se preocupan. Ahora fíjense en un momento. Ahora veamos. En la elección que Dios llamando a Abraham, y note, pero lo primero, cuando Dios llama a un hombre, lo llama a total separación del mundo. Sepárate, Abraham. Tan pronto como él recibió su llamado. Ahora aquí está todo cristiano. Aquí es nacido de nuevo cuando Dios lo llamó a total separación. Si no lo hizo, usted recibió el llamado equivocado. ¿Ven? Dios no hace ninguna diferencia entre sus hijos. Todo hijo que viene a Dios debe ser probado primero, disciplinado. Lo entiendo. Primero ser probado o disciplinado, corregido. Un hijo entrenado, educado. Todos son una excepción. Todo hijo han sido ustedes. Por pruebas han pasado ustedes, por tribulaciones han sufrido persecuciones. Entonces ustedes soportan estas cosas. Ustedes son verdaderos hijos de Dios. Pero cuando no pueden soportar el castigo, cuando la vara cae pasada y corren hacia el mundo de la Biblia. Dice usted, ustedes son hijos ilegítimos y no hijos de Dios. Pero cuando un hombre es nacido de nuevo, el Espíritu de Dios, él espera esas cosas y él ama esas cosas. Y la Biblia dice que las pruebas que vienen sobre nosotros, pruebas ardientes, son más preciosas que el oro para nosotros. Piénselo. Así que ustedes ven estos con estos
altibajos. Ellos nunca han estado allí en el primer lugar, ¿ven? Solo son creyentes, mano. Facturados. Amén. La salvación es para creyentes, no incrédulos o creyentes manufacturados. Es para verdaderos creyentes, genuinos, y no es para ley. Y que Dios los va a hacer que hagan eso, algo. Es porque ustedes aman hacerlo. Cuando dejo a mi esposa para venir en estos viajes, no tengo que decir ahora, mira aquí, señor Abraham, tú eres una mujer casada. No tendrás esposos delante de ti mientras yo esté sustento. Sin embargo, tú no harás esto y harás eso. Y ella se voltea en la ley hacia mí como una mujer casada y dice, ahora, Billy, tú no tendrás más esposas delante de ti mientras estés ausente. No, esa no es la idea. Este es un asunto de amor. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Confirme, hermana Tamar, ¿ya está lista? No. Hermana Narcisa, confirme si hermana Tamar está lista. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Del 24 al 26, hermana. El mensaje, el pacto de Dios con Abraham y su simiente. Dice, yo voy a ella y le digo, cariño, el Señor me llama para ir a predicar el Evangelio. Le doy un beso de despedida y digo, orar por mí, cariño, que Dios te bendiga. No nos alejamos, no pienso en nada sino en casa. Y ya sea totalmente diferente, no está escrito por conocimiento occidental, fue dado por orientales. Que ella está haciendo esto o aquello, tampoco ella, porque nos amamos uno al otro. Y entonces, cuando nos fijamos en el tiempo de Abraham, como ellos hicieron un pacto aquí, esta la manera que ellos hacían un pacto. Dos hombres se juntaban y tomaban una pieza de papel y escribían un pacto. Escribían tal y tal y así, y Asa pensaba que tal vez hallaría una pieza de papel. Supongo esto, estaría bien romper esta pequeña pieza. El hermano dice, adelante, muy bien, aquí está. Y mientras nos amemos uno al otro, así no se preocupen, todo estará bien. Y sí sirvió a Cristo solo para escapar del infierno, es decir, lo que voy a hacer, sí, pero si yo lo amo, yo no haría nada contra de mi padre, de mi pobre esposita anciana, por nada en el mundo. Bendiga su corazón, yo la amo, yo haría todo lo posible por complacerle. Escribiremos sobre este pedazo de papel. Yo haré cierta cosa, cada uno de nosotros. Muy bien, está acordado. Ambos firmamos nuestros nombres en él. Muy bien, yo lo parto en dos y le doy a él una parte y yo tomo una parte. Y al hacer eso, nos paramos en medio de un cuerpo muerto. Tomamos un animal y lo matamos en el suelo y nos paramos justo en medio de las partes muertas de este animal y decimos, seamos como ese animal muerto si rompemos nuestro pacto.
A veces llego a casa desde el extranjero y le traigo cualquier cosita. Ustedes saben, un pequeño souvenir que le gusta. Yo se lo llevo a ella. No voy a decir nada sobre él. Durante mucho tiempo no lo llevo en mis brazos. No la enviaré en avión porque me temo que se rompa. Y me encanta venir a ella y sorprenderla, decir, cariño, mira aquí. Oh, dice ella, Billy, vaya, oh, estoy tan feliz. Ven, eso me hace sentir bien. Ven, yo la amo. Eso es lo que hizo Dios. Eso es lo que Dios hizo en el Calvario. Él trajo a su hijo. Ahora cuando nos juntamos, ninguna otra pieza de papel encajaría con eso. No podría, ¿ven? Ahora de esa manera es que ustedes sirven a Dios, ¿no? Porque, bueno, debo tomar mi Biblia esta noche y bajar a la casa de Juan. Él no sabe nada acerca del Señor. Debo ir allí, pero yo les digo, oh, la vida cristiana es tan dura. Oh, ustedes no aman a Dios. Ustedes nunca han nacido de nuevo. Tengo que tener el mismo pedazo de papel. Cuando nos juntamos, cada pedazo de papel tiene que corresponder de esa forma y hacerlo perfecto. Tenemos que ese es nuestro pacto sobre la bestia muerta. Cuando lo aman, ustedes aman ir a hacer algo para él, para traer almas a él. No es un deber, es un asunto de amor. Amén. Espero que eso vaya debajo de la quinta cosita en el lado izquierdo y se ancle allí y se afiance. ¿Lo ven? Es un asunto de amor. Ustedes aman hacerlo. Y de esa forma es como Dios lo hizo en el Calvario. Él trajo a Jesucristo a la tierra, ¿creen eso? Y Él lo llevó al Calvario en el anticipo de lo que Él hizo con Abraham. Y ahí Dios lo mató en el Calvario y Él separó su cuerpo, hizo de su alma y puso el cuerpo a su diestra y envió de regreso al Espíritu Santo que fue separado de Jesús en el Calvario. Si usted ama a su esposa, a usted le encanta hacerle algo por ella. Ahora ese tipo de amor no pueden tener ese mismo tipo de amor por Jesús. Como dicen las palabras griegas, uno es llamado amor filio y el otro amor agape. Ahora el amor filio y el amor agape, como hemos dicho, son dos cosas diferentes, pero cuando usted ama a Cristo divinamente, igual como usted ama a su esposa, solo era un nivel mayor y más alto que esto aquí abajo. Oh, no se preocupen, ustedes estarán en el negocio del Padre tratando de ganar almas y orando por los enfermos y hacer todo lo que puedan debido a que ustedes lo aman. Ustedes quieren complacerlo. Gracias, hermana. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Erika, párrafo 27 al 32. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham y sus simientes. Del año 56, febrero 23, párrafo 27. Oh, ustedes piensan, Dios, sé dónde hay un individuo que creo que puedo guiar a ti. Y ustedes van y hablarán con él de una manera agradable. ¿Cómo estás, Juan? Quiero hablar contigo esta noche para ir a pescar. Sí,
Oh, me encanta pescar. Hablen de pesca con él por un tiempo. Hablen de sus pollos o del trabajo agrícola que vaya a hacer por un tiempo, hasta que Dios abre el camino y le da la oportunidad de traer el evangelio. Entonces, cuando ustedes ganen esa alma, la presentan ante el Padre. Como dije, que hice el pequeño regalo a mi esposa. Aquí, Padre, lo hacen con felicidad porque les encanta. No un deber, sino un amor. Amén. Párrafo 28. Ahora, Abraham, siendo un extranjero alejado de Dios, como todos nosotros pecadores, alejado de Dios, sin esperanza, sin Cristo en el mundo, pecadores por naturaleza. Todos nosotros nacimos en el pecado, formados en iniquidad. Venimos al mundo hablando mentiras sin una excepción. Su padre, su madre podrían haber sido tan santos hasta que nunca dijeran una mala palabra. Guardaron todas las leyes, fueron a la iglesia, se santificaron, santos y llenos con el Espíritu Santo. Todo lo que Dios quiso para él. Y aún así usted nació en pecado. Todo el que viene a Dios nace de la misma manera. Todo el que viene al mundo nace de la misma manera. Deseo sexual. Solo hay uno que nació sin él. Ese fue nuestro precioso Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Párrafo 29. La célula sanguínea proviene del macho y el macho produce la célula sanguínea. El macho esta vez era un ser sobrenatural. Él no podía tener deseo sexual. Y Dios, el Creador, creó una célula de sangre en el vientre de María que dio a luz al Hijo Cristo Jesús. ¿Lo creen? Fuera de eso están perdidos. Si no lo creen, no hay una manera en el mundo para que sean salvos. Recientemente en Suiza, Billy Granja predicó justo antes que yo. En Suiza tuvo una tarde y yo tuve la tarde siguiente. Empecé, él solo tuvo un servicio y siempre he respetado a Billy Granja como un verdadero siervo de Dios. Párrafo 30. Y allí, mientras estaba predicando y ellos tienen la doctrina de Zwicklo, y Zwicklo no creyó en el nacimiento virginal. Zwicklo dijo que Jesús era el hijo de José, llamado el Hijo de Dios, pero en realidad el contacto sexual era entre María y José. Eso derriba todos los cimientos del cristianismo y lo hace no más que el budismo o el maometismo o cualquier otra cosa. Él nació originalmente el Hijo del Dios viviente, y Billy ciertamente no se guardó ningún golpe, sino que lo expresó de esa manera. Él era Emmanuel, Dios con nosotros en este día. Cuando degradan a Dios, a Cristo, a solo un profeta, o un hombre bueno o algo así, hace que la justificada indignación se levante en un hombre. La gente dice, oh, él fue un filósofo. Él fue un maestro, o él fue un profeta. Él fue Dios, él fue nada menos que Dios. Sí, él no fue Dios. Ustedes están perdidos. Párrafo 31. Fueron las venas de Emmanuel donde nuestros pecados fueron sumergidos. Cuando nos sumergimos debajo de él. Sí, él fue un profeta. Él fue un hombre bueno. Él no fue otro que el Hijo nacido de la Virgen. Creado, nacido del Dios vivo. Y Jehová Dios habitó en él, reconciliando consigo el mundo. Amén. Por lo tanto, él era más que un hombre. Una mujer de la ciencia cristiana me dijo hace un poco, Reverendo Branham, usted pone demasiado énfasis en Jesús, siendo muy divino. Dijo, si le pruebo que él no era divino, ¿lo creería? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Alfonso, en los párrafos 33 al 38. Hermana Erika, un ratito, hermano Alfonso. Le faltó el párrafo 32, hermana Erika. Ok, ya, yeah, ok. Continúo, párrafo 32. Y dije, si la Biblia así lo dice, yo lo creería, porque ella es mi sostén, la palabra de Dios, y pruebo por ella todas las cosas. Y ella dijo, bueno, si yo lo pruebo por la Biblia, que él no era divino, ¿lo aceptará? Yo dije,
si la Biblia dice así, entonces, ¿verdad? Y ella dijo, de acuerdo en San Juan, el capítulo 11, cuando fue a la tumba de Lázaro, la Biblia dijo, él lloró. Le dije, ¿qué tiene eso que ver con eso? Ella dijo, bueno, él era un hombre, era mortal y lloró. Yo dije, sí, pero él era un Dios hombre. Yo le dije, cuando él fue a la tumba de Lázaro llorando, él era un hombre, pero cuando enderezó su pequeña figura y se paró allí y dijo, Lázaro, ven fuera, y un hombre que había estado muerto por 4 días y apestoso, ese fue más que un hombre hablando, ese fue Dios hablando a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Alfonso, párrafo 33 al 38. Hermano Alfonso, confirme. Hermano Alfonso, escucha. Hasta que solucione el hermano Alfonso, voy a continuar con los párrafos 33 a 38 del hermano Alfonso. Párrafo 33. Él era un hombre cuando descendió de la montaña hambriento y quería comer algo. Sí, señor. Él era un hombre cuando tenía hambre, pero cuando tomó 5 panes y 2 piezas de pescado y alimentó a 5,000, ese fue más que un hombre. Ese fue Dios en Cristo Jesús, su Hijo, probando lo que él era. Él era un hombre cuando él se acostó en la parte de atrás de ese barco esa noche en un mar tormentoso, rebotando como un tapón de botella arriba y abajo en las tormentas, cuando 10,000 demonios del mar juraron que lo ahogarían. Cuando él estaba durmiendo y cansado y virtud había salido de él, él era un hombre acostado allí durmiendo. Pero cuando se levantó y puso el pie en el borde de la barca, dijo, calla, enmudece. Y los vientos y las olas le obedecieron. Ese fue más que un hombre hablando allí. Ese fue Dios hablando a través de su Hijo, Cristo Jesús. Párrafo 34. Él era un hombre cuando pidió misericordia en la cruz, muriendo la muerte de un mortal. Muriendo no solo la muerte de un mortal, sino la muerte de un pecador. Nuestros pecados estaban sobre él. Y él fue al infierno por nosotros y llevó lejos nuestros pecados como un macho cabrío expiatorio. Pero cuando estaba colgado allí en la cruz y clamaba por misericordia y moría como un hombre, pero en la mañana de Pascua, él rompió los sellos del sepulcro y resucitó. Él demostró que era Dios. Viviendo, él me amó. Muriendo, me salvó. Sepultado, llevó lejos mis pecados. Resucitando, él me justificó para siempre gratuitamente. Algún día él vendrá. Oh, día glorioso. Esa es la esperanza del cristiano. No es extraño que Edith Perronet pudo decir, todos saludad al poder del nombre de Jesús. Caed postrados todos los ángeles, traigan la diadema real y corónenlo, Señor de todo. Sí, Señor, ese es Él. Párrafo 35. Ahora, Él era el único allá en el seno del Padre, el Logo que salió de Dios. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y él estaba con Abraham.
Él era el Dios de Abraham y fue el que estaba en la zarza con Moisés y demás. Ahora, noten cuando Dios llamó a Abraham, Él llamó a separación total. Separaos de vuestras parientes. Sepárate de la casa de tu padre. Sepárate de todos tus asociados y aniquila completamente todas estas cosas y camina conmigo. ¡Qué privilegio es cuando un hombre es llamado así! ¡Cuán feliz es un verdadero cristiano de separarse! ¡Amén! ¡Sepárense! Y él dijo, Abraham, además de todo esto, entre paréntesis, no sé si tú lo haces. Yo soy el que lo he resuelto y voy a hacer un pacto contigo ahora, Abraham, y voy a hacerte heredero del mundo y de todas las naciones. Serás el padre de todas las naciones y voy a hacer un pacto contigo. Y tu simiente, vas a llegar a la vejez, no hay duda al respecto, y vas a hacer algo, y vas a hacer un gran trabajo por mí y demás. Voy a darte un hijo de Sara, tu esposa, por medio de él, todas las naciones serán benditas. Párrafo 36. Oh, voy a hablar de eso. Solo sienten algo moviéndolos. El Espíritu Santo. Yo haré, no si tú haces, pero yo haré. Entonces, si el pacto que hizo con el hombre en el huerto del Edén, sin ningún tipo de ataduras, él enviará a un Salvador. Dios está obligado a hacerlo. Él lo hizo. Y si ese pacto fue cumplido perfectamente, así también el pacto que Dios concederá a Abraham y a su descendencia será incondicionalmente cumplido. Tan cierto como que Jesucristo vino a la tierra para cumplir lo que Dios había dicho que haría. Sí tiene que ser. Entonces, ¿de qué estamos preocupados? No hay necesidad. El pueblo cristiano parece estar arrinconado. Oh, tengo miedo. ¿De qué tienen miedo? Pues deberían ser la gente más libre del mundo. Bueno, hermano Branham, cuando llegue el milenio, yo no estoy esperando por el milenio. Soy libre en este momento. Amén. Párrafo 37. Somos hijos e hija de Dios ahora. Estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Ahora mismo. Tiempo presente. Cada hombre, mujer o muchacho o muchacha que ha nacido de nuevo de Dios y ha recibido el Espíritu Santo está sentado en lugares celestiales. Cuando tantos como dos o tres se reúnen, Cristo me prometió estar en medio de ellos. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted, ahora, algunas personas van por sentimiento. Yo no soy salvo porque siento que soy salvo. El diablo puede ganarles en base a todos los días, pero yo no soy salvo porque siento que soy salvo. Soy salvo porque he cumplido con los requisitos de Dios. Dios me llamó y lo acepté. Y por fe lo creo. Me siento bien. Creo que sé que me guste o no, lo estoy de todas maneras, porque Dios así lo dijo. Amén. Acepte su sanidad, señora. No es como usted se siente, es lo que usted cree. Párrafo 38 para culminar. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? Amén. Basado solemnemente en las obras terminadas de Cristo en el Calvario, cada bendición redentora pertenece al creyente. Cuando usted se convierte en cristiano, Dios le da un talonario de cheques con el nombre de Jesús firmado allí en la parte inferior de él para cualquier cosa que tenga necesidad mientras esté en el viaje de la vida. ¿Tiene miedo de cobrarlo? Amén. Llénelo. Envíele al cuartel general y vea lo que Dios hará al respecto. Amén. Gloria a Dios.
Hermano Alfonso, confirme. Amén, hermano. Párrafo 39 al 43, hermano. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bueno, si supiera que hay suficiente depósito, su sangre es suficiente para que él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Ya está depósito en el Calvario, y la enfermedad es un atributo del pecado, y cuando experimentan el pecado, tiene que experimentar la enfermedad. Amén. La misma palabra salvo se traduce en ambos sentidos. La palabra viene de la palabra griega sozo. ¿Ven? Que cuando él le dijo a la mujer que tocó el borde de su vestido, tu fe te ha salvado física o espiritualmente, cualquiera de las dos palabras, ambas palabras son cada vez que significa salvo del alma, significa salvo del cuerpo. Ustedes son físicamente salvos o salvos espiritualmente, son salvos de su enfermedad o son salvos de la separación eterna. Y todo está hecho por las obras terminadas de Cristo en el Calvario. Amén. Allí lo tienen. Aleluya. Párrafo 40. Oh, eso es suficiente para hacer gritar a un bautista. ¿Cierto? Cuando piensan en ello, ¿qué ha terminado? Nuestro pasaje completo hasta la gloria fue extendido en el Calvario, en la sangre de Jesús, y Dios lo llama como ustedes nunca llamaron a Dios. Dios los llamó a ustedes y él los aceptó y él les dio el boleto, aleluya, exactamente en nuestro camino. Eso es todo. Podríamos ponernos de pie ahora y todos cantar: estoy destinado a la tierra prometida. ¿Quién vendrá en ira? ¿Quién vendrá e irá conmigo? Estoy destinado a la tierra prometida. Párrafo 41. Lo han cantado sin duda alguna. Buenísimo canto antiguo de la iglesia. Ciertamente todo el miedo se ha ido. Jesús, constantemente, no temas. Yo soy el que estuve muerto y vivo para siempre. No temas. Yo estoy contigo siempre hasta el fin del mundo. No temas. Y el cristiano sigue allí sentado. Oh, me pregunto. Oh, vaya. Inseguro. Amén. Saquen todas las cosas de ustedes. Digan, don Satanás, estás derrotado. Jesucristo te despojó de todo poder que tenías cuando murió en el Calvario, y tú no eres más que un fanfarrón y no puedes engañarme. Amén. Estoy hecho de esas cosas que no son apariencia. Eso es lo que viene del Calvario. Aleluya, no aparentes, vayan a recibirlo. Así que hazte a un lado, estoy avanzando por Cristo. Amén. Ustedes pueden ver la luz roja irse sobre la colina donde él se fue
Amén. Correcto. Dios cuidará de los suyos y todas las cosas obran para bien a los que le aman. Sigan avanzando. Párrafo 42. Ahora, para Abraham, Abraham tenía 75 años. Ahora, algunos de ustedes, hermanos y hermanas mayores, piensan, bueno, si yo fuera un joven o una mujer esta noche, creo que lo intentaría. Oh, no, no. Vengan de esa manera. Es en primer lugar, pruébenlo. Solo vengan a tomarlo. Eso es todo. Es de ustedes. Si Dios llama a su corazón, es el momento. Él conoce a los suyos. Mis ovejas oyen mi voz. Párrafo 43. Y dijo Abraham, Sara tenía 65 años y Abraham tenía 75 años. Y ahora el anciano iba dando testimonio diciendo que iba a tener un bebé. ¿Pudieran imaginarse lo que ocurría? Lo que ocurría hoy, si algo así, ahora el padre Abraham viviendo hoy, 75 años de edad, y su esposa Sara yendo al médico para hacer preparativos para que naciera el bebé. ¿Sabe lo que dirían? Al viejo se le aflojó un tornillo en su mente. Hay algo mal con él, seguro, hay algo mal. Él ha perdido su miedo y creyó a Dios por fe. Y eso es exactamente, eso es algo bueno para descomponer en ustedes. ¿No es correcto? La gente me dijo una vez, dijo, Billy, tú extiendes tus brazos y actúas como un vendedor de jabón o algo así. Dijeron, Dios mío, la manera, le dije, bueno, yo soy feliz. Bueno, dijo. Amén, hermano, Dios les bendiga. Amén, hermano. Sí, Dios les bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo 44 al 49. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, el pacto de Dios con Abraham y su simiente. Párrafo 44. La gente me dijo una vez, dijo, Billy, tú extiende tus brazos y actúas como un vendedor de jabón o algo así. Dijeron, Dios mío, la manera... Le dije, bueno, yo soy feliz. Bueno, dijo, te enloquecerás. Yo dije, entonces déjenme en paz. Estoy más feliz siendo loco que lo que soy de la otra manera. Así que déjenme en paz. Cuando ustedes pueden creer en la palabra de Dios, es locura para la cosa, para el mundo. Pero es vida eterna para todo aquel que cree. Amén. La iglesia necesita algunas vitaminas. Ha llegado a estar anémica. Su sistema nervioso está deteriorado. Ahora, les digo, Dios tiene un almacén lleno de vitamina aquí. Sí, Señor. Esto vencerá a todas las que tienen en la farmacia. Solo acepten las vitaminas espirituales y eso los edificará. Un pueblo peculiar. Una nación santa. Amén. Ciertamente. 45. Observen entonces. Y cuando obtuvo la promesa, la Biblia dice en Romanos 4 que Abraham se fortaleció en la fe alabando a Dios. Podía oírlo volver y decir, Sara, acabo de hablar con Dios y nos dijo que íbamos a tener un bebé y lo primero que debemos hacer es ir y conseguir frazadas, algunos alfileres y preparar todo, porque el bebé viene. El Señor lo dijo así. Esa es la manera de creerlo. Esa es la manera de creer. Cada hombre que dice, una persona que está enferma, como la dama enferma aquí, diga aleluya.
Hermana, tome mi almohada allí. Dios así lo dijo. Si yo pudiera creerlo, y creo que seré sanado. Prepárense para eso. Amén. Preparen todo, pónganse en marcha, porque la hora viene. Ustedes van a recibirlo. Dios así lo dijo. 46. Así que puedo ver a Abraham cuando tenía todo listo y todos los botines y todo lo que tenían que tener para el bebé. Y ella siendo de 65 años, 40, 50, 70, 25 años después de la menopausia. Vivía con ella desde que tenía 18 años. Él de 75 años vivió con ella todo este tiempo, sin hijos. Pero Dios dijo, lo vas a tener de todos modos. Abraham creyó a Dios, nunca pensó en los razonamientos. Él nunca pensó en, bueno, ahora la mente razona. Pero la fe cree de todos modos. La fe no mira. La Biblia dice que él, en contra esperanza, creyó en esperanza. Cuando no había ni siquiera una esperanza, él todavía creyó de todos modos y se le fue imputado por justicia. 47. Y si ustedes no tienen esa clase de fe, ustedes no son la simiente de Abraham. Ustedes dicen, ¿somos simiente de Abraham para recibir de dónde? Sí, Señor. Debemos creer como Abraham creyó. Sí, Señor. ¿Por qué? La simiente real de Abraham cree. Ustedes dicen, bueno, él estaba hablando de judíos. ¿O no? La Biblia dice, si estamos en Cristo, tomamos la simiente de Abraham y somos herederos según la promesa. ¿Cómo llega usted a Cristo? ¿Por unirse a una iglesia? No. Por el bautismo del Espíritu Santo, ustedes son introducidos en el cuerpo de Cristo y son la simiente de Abraham y son herederos de la misma promesa que se le dio a Abraham, es dada a su simiente. Amén, hermano. Eso pone al diablo en aprietos. Solo ponga la palabra sobre él. 48. Jesús, con todas las cualidades de, bueno, el Padre estaba en él, con todo su poder, con todas sus señales y todo lo que tenía en él. Él no usó ni una de ellas para derrotar a Satanás. Él tomó la palabra del Padre y derrotó a Satanás. Satanás dijo, si eres hijo de Dios, haz un milagro aquí. Déjame ver cómo lo haces. Ese viejo diablo todavía vive. Déjame verte hacer algo. Cura al viejo Jonás aquí. Déjame ver cómo lo haces. Jesús dijo, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre. Él supo que no se había encontrado con Moisés en ese momento. Así que él lo tomó dijo. Ahora, está escrito en las Escrituras. Él citó las escrituras o revistió, ustedes saben, como cuando se congela un pastel. Párrafo 49. Hoy oí a un predicador decir, solo la revistió. Hay mucha diferencia entre revestir y citar. Así que él le citó a él las escrituras. Él dijo, escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Él nunca tropezó contra una piedra. Él dijo, te llevarán. Y él dijo, y también está escrito, amén. Él tomó la palabra del Padre y derrotó a Satanás en su terreno. ¿Qué hizo él? Él estaba probando al más débil cristiano que puede derrotar a Satanás en cualquier lugar, en cualquier momento, en la palabra de Dios pura. Solo tómenla y digan, así dice el Señor, escrito está. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham y su simiente. Mensaje predicado el día 23 de febrero del año 1956. Voy a continuar a partir de los párrafos 50 al 54. Eso saca toda cobardía de la iglesia. Saquen el hueso de pollo y pongan una columna vertebral allí adentro. La gente dice, ojalá tuviera.
¿Qué desean? No deseen, Dios lo prometió. Y así es. De esa manera tenemos una reunión agitada. Pudiéramos iniciar un servicio de sanidad, empezar cuando se ponen un poco, cuando sacan ese viejo deseo. Ojalá pudiera, yo desearía, sin desear nada de eso. Dios dio la promesa y eso lo concluye. Cuando Dios dice algo, está escrito en el cielo y eso lo hace bueno para siempre. Amén. Oh, vaya, me siento religioso. Lo suficiente. Me siento como un bautista gritón. Párrafo 51. Noten, hermanos, si la palabra de Dios no produce vida, hay algo mal. Esa es la simiente. La simiente solo tiene que ir en el tipo correcto de tierra. Eso producirá la vida. Sí, señor. Ustedes saben eso como agricultores aquí en este encantador estado de Dakota del Sur. Lo único que tiene que hacer es poner el trigo en el suelo. No tienen que salir todas las mañanas, desenterrarlo y mirarlo y decir, vamos a ver si, bueno, ese trigo no es bueno. Ponerla de nuevo y la mañana siguiente lo intentaré de nuevo. Uf, no brota, no es bueno. Usted nunca tendrán un cultivo mientras hagas eso. Igual es al decir, ahora déjenme ver si mi mano está mejor. No, no, entonces a la mañana siguiente, bueno, lo intentaremos de nuevo. No, 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 no está mejor. Usted nunca sanará. Párrafo 52. ¿Qué es lo que hacen? Ponen el trigo en la tierra y lo encomiendan a Dios. Y es el deber de Dios ver que eso crezca. De esa manera hacen con la semilla de Dios. Escúchenme, la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios la traerá a cumplimiento. No me importa lo que sea, si pueden tener la correcta actitud mental hacia la promesa, por su promesa, toda palabra de Dios. Jesús dijo, la palabra es la semilla, y toda simiente es una promesa allí. Y si pueden tomar las semillas en su corazón, no importa lo que sea, Dios lo honrará y eso producirá exactamente lo que prometió. ¡Oh, hermano! Párrafo 53. Abraham preparó todo. Pasó el primer mes. Él pensó, de seguro va a ocurrir esta vez. Sara, ¿cómo te sientes? Nada diferente. Bueno, aleluya. De todas maneras vas a tener el bebé. El segundo mes pasó. ¿Cómo te sientes, Sara? Nada diferente. ¡Aleluya! ¡Vas a tenerla de todos modos! El primer año pasó. Sara, ¿cómo te sientes? ¿Un poco mejor este año? Ahora tienes 66 años. ¿Alguna diferencia? No un poco, Abraham. ¡Gloria! ¡Vamos a tenerlo! Abraham, ¿qué crees? ¿Por qué Dios lo dijo? Bueno, ¿por qué estás gritando? Bueno, si viene este año, será un milagro mayor que el año pasado. Es un año más de edad. Amén. Párrafo 54, por último. Pero nosotros nos llamamos la simiente de Abraham. No tenemos todo lo que queremos ahora mismo. Decimos, oh, bueno, tal vez me olvidé de que alguna vez lo hice. Oh, cosita insignificante de usted. Ustedes han sido mimados en el Evangelio, ¿correcto? Salgan y tómenlo como hombres y mujeres diciendo, Dios, yo te creo. Eso puede sonar fuerte y sabrás. Pero, hermano, seguro que eso lo hará bien, ¿correcto? Amén, mis hermanos. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 55 al 59. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham y su simiente. Párrafo 55. Yo era un niño. Solíamos tener, éramos tan pobres. Mamá solía tomar pieles de carne y hervirlas en una sartén o ponerlas en el horno. Pieles de tocino viejas que conseguíamos de la tienda. 10 centavos para un saco como de este alto. Y así es como conseguíamos la manteca. Y lo ponían en el pan de maíz cuando hacíamos nuestro pan de maíz. Y comíamos eso y las arvejas de cabeza negra y melaza de sorgo. Era todo lo que teníamos durante todo el año. Y entonces en eso la dieta no era tan buena. Así que cada sábado los niños pequeños teníamos que tomar un baño en la misma tina. Entre paréntesis, solo se vertía un poco de agua caliente en él
y se bañaba el siguiente. Y luego después de eso, cada uno tomaba una dosis de aceite de resino. Honestamente, he tomado tanto aceite de resino que no puedo soportar el olor hasta hoy. Y cada vez que voy, no digo eso como una broma, esto no es un lugar para bromas, este es el púlpito. Así que iba a mi mamá y le decía, mamá, eso me pone tan enfermo que no puedo soportarlo. Ella decía, hijo, si no te enferma, no te hace ningún bien. Eso es correcto. Párrafo 56. Y de esta manera es con la predicación de la palabra. Si eso no agita sus órdenes digestivas gastronómicas del Evangelio, no les hace ningún bien. Si somos la simiente de Abraham, entonces actuemos como ella. Amén. Aquí, hace algún tiempo, en el sur, donde ellos tenían esclavos y estaban comprando esclavos, individuos iban por ahí comprando esclavos, y había una granja que tenía un centenar de esclavos. Y vino un comprador un día y los encontró a todos. Ustedes saben, los tenían de los Boers, que los trajeron para los holandeses de África y los trajeron aquí y los vendían como esclavos. Y los azotaban y todo, porque ellos estaban nostálgicos y nunca volverían más a casa y a ver a sus seres queridos, y todos estaban desanimados. Tenían que azotarlos y hacerlos trabajar y demás. Y un día hubo un joven que pasó por ahí. No tenían que azotarlo, hermano. Él tenía su mandíbula levantada, sus hombros hacia atrás. Ellos no tenían que azotarlos. Él estaba presto en el trabajo para todo. Entonces, un comprador pasó por ahí y dijo, me gustaría comprar ese esclavo. Él dijo, él no está en venta. Párrafo 57. Él dijo, bueno, ¿qué lo hace a él más atento que el resto de ellos? Dijo, tal vez él es el jefe sobre todos ellos. Dijo, no, él es solo un esclavo. Él dijo, quizás lo alimentas un poco mejor que a los demás. Él dijo, no, no lo alimento. Todos ellos comen juntos. Él dijo, ¿qué lo hace tan diferente, activo y atento como él es, y el resto de ellos tan débiles? Párrafo 58. Él dijo, bueno, te contaré. Yo mismo no lo sabía, hasta que descubrí que él era el hijo del rey de la tribu. A pesar que es un extranjero aquí, él mantiene su mandíbula en alto. Se porta valiente para mantener la moral del resto de ellos en alto. Y yo pensé, oh Dios, cuando leí esa historia de cómo siendo cristianos estamos alejados de nuestro Padre, estamos en un mundo de pecado, pero caminemos y comportémonos como caballeros y damas cristianos. Estemos activos y en el negocio de nuestro Padre, creyendo todo lo que Dios dice y actuando en ello. Que los hombres y mujeres actúen como cristianos y vivan como cristianos y sean como cristianos, ayudando a los recién llegados. Amén. Años pasaron. ¿Cómo te sientes, Sara? Nada diferente. Abraham dijo, alabado sea Dios, lo vamos a tener de todos modos. Párrafo 59. Bueno, él llegó a un punto donde era de casi 100 años. Habían pasado 25 años. Sara, ¿qué tal ahora? Nada diferente. Oh, gloria a Dios, vamos a tenerlo de todas maneras. Dios lo prometió. La Biblia dice, él se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora, si nosotros no recibimos espontáneamente lo que pedimos, pues entonces no hay nada en eso. Nos regresamos. Eso muestra que no somos simiente de Abraham. Abraham esperó 25 años y era más fuerte al final de los 25 años, creyendo que iba a recibirlo.
que el día que Dios le dijo al respecto. Pero nosotros no podemos esperar de un día para otro. Oh, bueno, Dios, pruébenmelo. Oh, vaya, qué cobardes somos. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Reina. La lectura. Continuamos con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham y su simiente. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 60 al 64. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje del pacto de Dios con Abraham y su simiente, párrafo 60. Ustedes dicen, bueno, Dios se lo prometió a Abraham. También se lo prometió a ustedes. Ustedes son la simiente de Abraham. Si están en Cristo, ustedes son la simiente de Abraham. Y toda promesa que fue para Abraham fue para ustedes. Amén. ¿Lo ven? No porque hayan hecho esto, porque se unieron a la iglesia, sino porque Dios los eligió para preconocimiento. Repito, sino porque Dios los eligió por preconocimiento y los llamó a Jesús. Y ustedes lo aceptaron. Un gran hermano bautista mío, entre paréntesis, yo fui criado entre ellos. Un amigo muy fino me dijo que no hace mucho, dijo, hermano Branham, ¿qué más puede? Él dijo, ¿cree que uno se recibe, si recibe el Espíritu Santo como lo recibieron hace muchos años en Pentecostés? Yo dije, sí, señor. Pedro dijo, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Yo dije, ¿no puede borrar eso, hermano? Esa es la Escritura. Esa es la Escritura. Y él dijo, bueno, usted no se refiere al mismo Espíritu Santo. Yo dije, no hay dos de ellos, solo hay uno. Eso es correcto. Párrafo 61. Yo dije, un poco y el mundo no me verá más. Más, pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros. Yo, es un pronombre personal, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo estaré con vosotros, en vosotros. Cristo prometió estar en nosotros hasta el fin de la edad. Cualquiera que lee la Escritura sabe eso. Fíjense, y es el mismo Espíritu Santo. Él dijo, hermano Branham, nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creímos. Yo dije, no. Yo dije, usted recibe vida eterna cuando cree, pero no el Espíritu Santo. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna. Pero el Espíritu Santo nos bautiza dentro del cuerpo de los creyentes. Yo dije, ustedes bautistas retengan eso en su mente y trataré con ustedes sobre seguridad eterna. Eso es correcto. Él dijo, bueno, nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creemos. 62. Yo dije, cuando Pablo se encontró con un grupo de bautistas allá en Hechos 19, Apolos, sus convertidos, quien fue un convertido de Juan el Bautista. Él dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? ¿Desde que creísteis? Ellos dijeron, bueno, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Amén. Ellos eran bautistas y habían creído y tenían gozo, pero nunca habían recibido el Espíritu Santo, ¿ven? Bautizados dentro del cuerpo de Cristo, los creyentes. Amén. Entonces es cuando tenemos compañerismo uno con el otro. Ustedes saben, en la bautista, sin importar de qué iglesia vienen, ustedes tienen que ser bautizados dentro del compañerismo bautista, porque ellos creen que ese único bautismo es agua, pero un bautismo es espíritu. Amén. El bautismo del Espíritu Santo, sí, Señor, porque por un espíritu somos todos bautizados, no por agua, por un espíritu dentro de un cuerpo. Amén. Oh, vaya, cuánto le amo. Párrafo 63. Ahora, él dijo, un día cuando él tenía como de 100 años, Dios lo llamó afuera. Dijo, Abraham, voy a confirmar este juramento contigo. Tú me has creído por 25 años de que este caso de sanidad divina iba a suceder.
Eso fue una sanidad divina. No tenemos tiempo para llegar a eso esta noche, pero mañana en la noche, Dios mediante, les probaré que fue sanidad divina. Muy bien. Yo les puedo probar la gloria de la sanidad divina de Dios. Fíjense, él dijo, aquí te voy a mostrar lo que voy a hacer y confirmarlo para siempre contigo, Abraham. Y él lo llamó afuera. Él dijo, ahora quiero que vayas a traer una cabra de 3 años. Quiero que traigas una novilla de 3 años. Y quiero que traigas un carnero. Fíjense en las 2 hembras y el macho. Tal vez tomemos eso si no llegamos a eso esta noche. Mañana en la noche y 2 tórtolas, una tórtola y un palomino. Por último, el párrafo 64. Y Abraham los tomó. Ahora observen, amigos. Aquí es donde le iba a mostrar cómo es que él iba a hacer esto y hacerlo el padre de naciones y confirmarle el juramento para siempre. ¿Cómo es que iba a ser confirmado? ¿Cómo es que iba a ser confirmado? Ahora, eso es una sombra. Ahora observen eso atentamente. Y él tomó la cabra y la partió por la mitad. Tomó la novilla y la partió por la mitad. Tomó el carnero y lo partió por la mitad. Pero no partió la tórtola y el palomino. ¿Se fijaron? ¿Por qué? Cualquiera que lee la Biblia sabe que esa es la ofrenda para sanidad, que fue la tórtola y el palomino, limpieza y demás. Dios cambió las dispensaciones de la ley a la gracia, pero nunca cambió la cosa de la fe. Nunca ofrecer una cierta cosa hizo algo así, un caso de sanidad divina, pero fue la fe que lo hizo. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham y su simiente. A continuación, hermana Narcisa, párrafo 65 al 69. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje, el pacto de Abraham y su simiente. El párrafo 65. Hermano, aquí tengo del 3067. Sí, hermano, pero lo tengo del 60 y aquí me dice 64 y de ahí le dio el 67. Con este mensaje, el pacto de Dios con Abraham y su simiente, párrafo 65. Y la paloma no fue partida, sino el animal, mostrando la diferencia entre ambas. ¿De qué haría un tiempo que la ley cambiaría a gracia? Y sucesivamente. La gracia fue primero, y la gracia ya había provisto un Salvador en Egipto.
Ellos ya tenían a Moisés para liberarlos. Ellos ya tenían un sacrificio. Ya tenían todo. Pero donde Israel hizo su último movimiento fatal es en Éxodo 19, donde asumió y quiso la ley y rechazó la gracia. Eso es correcto. La gracia siempre está correcta, no la ley. Entre paréntesis, lo que ustedes hacen. Es lo que ustedes creen, no son obras, no sea que alguien se gloríe. Es por gracia que son salvos por medio de la fe. Párrafo 66. Y noten, entonces cuando él le dio la promesa y Abraham, ahora quiero que se fijen, Dios le dijo a Abraham que hiciera esto, y él presentó cada parte, y entonces él observó y alejó a las aves de esa hasta la puesta del sol. Ahora escuchen atentamente mientras nos disponemos para terminar. Las vigiló hasta que se puso el sol, y cuando Abraham, cuando llegó al ocaso, un profundo sueño sobrecogió a Abraham. ¿Qué fue eso? Dios dijo, ahora Abraham, mi hijo, te voy a mostrar que no va a haber nada que tengas que hacer. Yo lo haré de todos modos. Estoy determinado a salvar a los hombres a pesar de todo. Y Dios lo va a hacer, por gracia. Él lo hará. Oh, cuando pienso de eso, simplemente me hace querer gritar. Yo pienso, oh, nada podía hacer yo, solo de Jesús la sangre. ¿Qué tengo para ofrecer? Nada. Mi mayor justicia comparada con la tuya sería como trapos de inmundicia delante de su vista. Soy un pecador para comenzar y no hay nada que puedo hacer al respecto, pero algo que él pudo hacer. Él tomó la sangre de su propio hijo y me cubrió de esa manera. Entonces, él me ve un hombre justo, porque la sangre de su hijo me hizo justo. Párrafo 67. Fíjense rápidamente, y mientras él observa un sueño profundo y un temor cayó sobre él. Y fíjense, él cayó como si fue una pesadilla. Muerte. Eso se debe a que todo pecador está sujeto a la muerte y la merece porque es un pecador. Él merece la muerte, ese gran terror. Ahora observen en estas sombras, ahora como Dios estaba mostrando a Cristo en el Calvario, lo que Él iba a hacer a través de la simiente de Abraham, donde el pacto sería confirmado a través de Isaac, y a través de Isaac vino Cristo, y lo que Él hizo en el Calvario con Cristo, lo traeré en un cuadro ahora, porque nuestro tiempo se está acortando, no puedo cubrir todo punto. Párrafo 68. Fíjense, y lo primero es que ningún hombre tiene algo que ver con eso. Dios sacó a Abraham de sus sentidos, ¿correcto? Él estaba dormido, y entonces un temor horrible, un pavor vino sobre él. Eso es muerte merecida para todo el mundo. Y entonces él miró hacia el sacrificio y cuando lo hizo, vio un horno humeando. Todo pecador merece ir al infierno. Eso es correcto. Y entonces él se fijó que más allá de eso iba una lucecita blanca. Eso es la gloria Shekina. Y ellos pasaban justo en medio de cada pieza de este animal. Dios escribiendo su pacto a Abraham. Lo que él haría con el último carnero más allá. Con el último carnero de Dios. Al cual llegaremos mañana en la noche, el Señor mediante, y probar que ese fue Cristo inmolado desde la fundación del mundo. Entre paréntesis, ese pequeño macho, ese corderito. Y pasó en medio de ellos, y ahí confirmó el pacto a Abraham, que a través de la simiente de Abraham, ese fue Isaac, que él levantaría a Jesucristo, y él moriría allá en el Calvario. Observen a Isaac en Génesis 22 yendo directo arriba del monte, entre paréntesis, el mismo lugar donde fue Jesús cargado su madero y de todo, y fue el sacrificio. Igual como el sacrificio allá atrás, y ahí confirmó el juramento a Abraham y le dio la promesa que él y su simiente después de él, usted y yo. Párrafo 69, por último. Ahora miren en el Antiguo Testamento, ahora, entre paréntesis, ahora esto pudiera ser espantoso, solo unos minutos, cierra paréntesis. En el Antiguo Testamento, ¿cómo ellos confirmaban un juramento? Esta es la manera en China o Japón, por allá, ellos tienen algo divertido en Japón. Cuando van a hacer un juramento,
Ahora, cuando nosotros hacemos un pacto entre nosotros, ¿qué hacemos? Si yo digo, hermano pastor, le diré lo que haré. Veamos en Corea la próxima semana. ¿Qué le parece? Yo haría esto y yo diría, démonos la mano. ¿Ven? Eso es un pacto, eso es un acuerdo. De esa manera lo hacemos aquí en Estados Unidos. Ese es nuestro pacto. Estrechamos la mano. Ese es un pacto. En Japón hacemos un pacto con el otro. Tenemos una caja de sal. Yo solo tomo un poco y lo tiro sobre el hombre que hizo el pacto conmigo. Y él toma un poco y me lo tira de nuevo. De esa manera hacen un pacto. Pero escuchen, si alguna vez van al Oriente, este es un libro nuevo para ustedes. Fue un libro nuevo para mí cuando fui al Oriente. Este no es un libro occidental. Nosotros lo entendemos desde el conocimiento occidental, pero todo es diferente cuando llegan al Oriente donde fue escrito. Es un libro totalmente diferente. No está escrito por conocimiento occidental. Fue dado por orientales. Y entonces, cuando nos fijamos en el tiempo de Abraham, cómo ellos hicieron un pacto, aquí está la manera que ellos hacían un pacto. Dos hombres se juntaban y tomaban una pieza de papel y escribían un pacto. Escribían tal y tal y así y asá. Pensaba que tal vez hallaría una pieza de papel, me supongo esto. Estaría bien romper esta pequeña pieza. Entre corchete el hermano dice adelante. Muy bien, aquí está. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham y su simiente. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 70 al 79. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham y su simiente. Párrafo 70. Escribiremos sobre este pedazo de papel. Yo haré cierta cosa. Cada uno de nosotros. Muy bien. Está acordado. Ambos firmamos nuestro nombre en él. Muy bien. Yo lo parto en dos y le doy a él una parte y yo tomo una parte. Y al hacer eso nos paramos en medio de un cuerpo muerto. Tomamos un animal. Entre paréntesis, perdónenme. Tomamos un animal y lo matamos. Derramamos su sangre y lo cortamos en dos. Entonces ponemos al animal en el suelo y nos paramos justo en medio de la parte muerta de este animal. Y decimos, seamos como este animal muerto si rompemos nuestro pacto. Eso es lo que Dios hizo. Eso es lo que hizo Dios. Eso es lo que Dios hizo en el Calvario. Él trajo a su hijo. Ahora, cuando nos juntamos, ninguna otra pieza de papel encajaría con eso. No podría, ¿ven? Tengo que tener el mismo pedazo de papel cuando nos juntamos. Cada pedazo de papel tiene que corresponder de esa forma y hacerlo perfecto. Tenemos que. Ese es nuestro pacto sobre la bestia muerte. Párrafo 71. Y de esa forma es como Dios lo hizo en el Calvario. Él trajo a Jesucristo a la tierra. ¿Creen eso? Y él lo llevó al Calvario en el antitipo de lo que él hizo con Abraham. Y ahí Dios lo mató en el Calvario. Y él separó su cuerpo de su alma y puso el cuerpo de a su diestra y envió de regreso al Espíritu Santo que fue separado de Jesús en el Calvario. Igual que él mandó de Eliseo que vino sobre, o Elías sobre Eliseo, y el Espíritu Santo que estuvo en Cristo salió de él. Dios lo separó de él en el Calvario y tomó el cuerpo en las alturas. Y envió el Espíritu Santo de nuevo aquí a la tierra. Y la única manera en que el pacto será confirmado cuando tenemos el mismo bautismo del Espíritu Santo que Jesús tuvo. Tendrá que encajar con Pentecostés. Aleluya, ese es el pacto del Dios viviente. 72. Y ustedes, hombres, quienes son triviales y enseñan al unirse a la iglesia y algo como eso para que tome lugar de ese pacto, eso jamás se encajará con Jesucristo, con Cristo Jesús. Aleluya. Permitan que el Espíritu que estuvo en Cristo esté en ustedes, el cual fue el Espíritu Santo. Él dijo, ¿podéis beber de la copa que yo bebo? Ella dijo, sí, la madre de los hijos. Dijo, ¿podéis ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Dijo, sí puedo. Él dijo, lo serás. Elías siendo un tipo de la iglesia y Eliseo dijo, Elías el tipo de Cristo y Eliseo el tipo de la iglesia, el joven y el anciano. Mientras iban de lugar a lugar y finalmente llegaron al Jordán,
Cuando lo cruzaron, él dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Aleluya. Oh, el problema hoy es que tenemos demasiados hijos espirituales de ojos bizcos, miembros de iglesias. Un ojo en el mundo y uno en el Calvario. Párrafo 73. Ustedes tropezarán tan seguro como que hay un mundo. Dejen que sus ojos se fijen directamente en el Calvario. Y miren de cerca. ¿Pueden imaginar a Eliseo quitando su ojo de Elías? No, ciertamente. Él mantuvo sus ojos justo sobre él, de esa manera. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Él observó. Cuando el carro de fuego bajó y lo levantó, Elías se quitó su manto y lo lanzó de regreso. Y Eliseo tomó ese mismo manto y tuvo una doble porción con eso. Elías hizo 8 y Eliseo y él hizo 16. Aleluya, un vivo tipo de Cristo. Él dijo, las cosas que yo hago mayores que estas haréis vosotros, o más que esto haréis, porque yo voy al Padre. Y cuando Dios, el pacto con Cristo, Cristo lo hizo con la iglesia, y el mismo espíritu que estuvo en Cristo tendrá que estar en la iglesia, o ella no se irá en el rapto. Párrafo 74. Él no tiene un cuerpo normal. No habrá ni una parte de él colgando de esta manera, y una colgando así, llamada metodista, o una bautista, o una presbiteriana, o una pentecostal. Todo será el Espíritu Santo que estuvo en Cristo Jesús. Estará en la iglesia. Eso lo raptará, y eso irá directamente a su lugar. Y la gente del pacto de Dios irá en el rapto. Aleluya. Precioso es la verdad que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Qué puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. Ningún pentecostal, tampoco bautista ni presbiteriano, solo de Jesús la sangre. Aleluya. Párrafo 75. No se asusten, aleluya, quiere decir alabanza a nuestro Dios. Él es digno de cada pizca de ella. Hermano, ¿tenemos tiempo para una cita más? ¿Tenemos tiempo para una cita más? Escuchen, después que él hizo eso, Abraham tuvo más fe. Y observenlo en el capítulo 17. Él le apareció en el nombre del Shaddai, el Todopoderoso. Dijo, Abraham, yo soy el Shaddai. Yo soy el Todopoderoso, el Dios todo suficiente. Ahora vamos a desglosar esto. Ustedes, mujeres y jovencitas, y todos me entienden como su hermano. El Shaddai quiere decir el pecho. Shaddai es la mujer, el Shad, el pecho. Y el Shaddai está en el plural, lo cual significa es el Dios con pecho. Yo soy el Shaddai, Abraham. Tú tienes 100 años ahora. Piénselo, dijo, pero yo soy el que tiene pecho. Como la madre, cuando el bebito está enfermo y aturdido, la madre toma el bebito y en sus brazos y lo alimenta, y el bebito extrae su fuerza de la madre. Párrafo 76. Y esa es la manera, y él dijo, Abraham, tu fuerza se está secando, eres de 100 años, pero yo soy tu fuerza, Abraham. Ahora observen, no solo Dios pecho, sino el Dios con pecho. El herido fue por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. El Dios con pecho. ¿Lo ven? Extraigan de él. Si están enfermos, vengan aquí. Por sus llagas fueron curados. Si están trabajados y cargados, vengan aquí. El bebé no solo extrae del pecho de su madre, sino que, perdón, el bebé no solo extrae del pecho de su madre, sino que está satisfecho mientras está extrayendo. El bebito solo se recuesta ahí y se tranquiliza. Ustedes se ponen todos nerviosos y agitados acerca de dónde van ustedes a pasar la eternidad. Solo vengan a él, Shaddai. Él es el que tiene pechos. Oremos. Párrafo 77. Padre celestial, con Jesús, tú todavía eres el Shaddai. Hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Emmanuel, porque el herido fue por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos nosotros curados, bajando, bañando sobre la tierra. Vino
la franja de sangre vino, la sangre de salvación, la misma del mismo hombre, el mismo Manuel sangró, herido por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y ahí está la fuente de llena de sangre sacada de las venas de Manuel. Toda promesa es nuestro Señor. Oh Dios, allá antes de la fundación del mundo, ¿vistes alguna de estas personas aquí esta noche? ¿Los ordenaste para vida eterna? ¿No te han aceptado ya y acaso no has llegado a ser su salvador? ¿Han visto ellos la fuente? ¿Han visto ellos el pacto de Dios en ese Espíritu Santo llamando a su corazón ahora? Permítele saber que ese eres tú. Este es el tiempo. Esto es cuando la fe viene por el oír. El oír la palabra y la palabra produce vida. Párrafo 78. Ruego, Padre, esta noche atraigas a cada uno a tu pecho, Señor, que algún joven aquí, alguna jovencita, quien esté desgarrado en esta edad desenfrenada en la que estamos viviendo, una edad de lujo, una edad de pecado y odio, y menospreciadores de Dios, la edad donde la gente tiene forma de piedad y niegan el poder de ella. Tú dijiste que ellos lo harían. Tú dijiste, apártate de los tales. Y quizás allá hayas algunos aquí esta noche que no han hecho más que solo unirse a la iglesia. Y vienen porque su madre fue a la iglesia. Ellos nunca han nacido de nuevo. Tú dijiste, apártate de los tales. Permite que vengan a la fuente verdadera y que sean lavados y limpios en sangre. Permite que vengan al lugar de sustento donde pueden recibir fuerza y convertirse en ministros y obreros del Evangelio. Quizás hay algunos aquí que están enfermos y débiles y necesitados, Señor. Ellos son cristianos. Satanás ha lanzado su flecha. Ellos se han conectado y eso dio sobre sus escudos de fe y se ancló. Pero tú eres el gran médico. Párrafo 79. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, y quita el dardo. Derrama el dulce aceite sanador y véndala con la palabra y que salga bien de aquí esta noche. Concédelo, Señor. Tú eres el Shaddai, el que tiene pecho, el Dios con pecho, el dador de vida, el alimentador, el sustentador de la vida, el todo suficiente. Rogamos que lo concedaras a cada persona aquí, Padre, esta noche. Y mientras tenemos nuestras cabezas inclinadas y la hermana nos da un acorde en el piano, hay una fuente llena de sangre, si desea, hermana. Me pregunto si, entre paréntesis, mientras tienen sus cabezas inclinadas, los cristianos orando, ¿habrá alguno aquí esta noche quien nunca realmente ha conocido qué es verdaderamente recibir fortaleza de Dios? ¿Nunca sabe lo que es decir, oh Dios, tú eres mío? Yo he ido a la deriva, he hecho muchas cosas, pero esta noche veo la verdad realmente. Veo que fue Jesús que hizo todo esto por mí. Nunca he nacido de nuevo. Yo pude haberme unido a la iglesia. Tal vez lo hice o tal vez no. Párrafo 80. Unirse a la iglesia no significa nada en lo absoluto. Eso es reformación. Esto es reformar. Amén, hermana Erika. Hasta el 79. Dios le bendiga, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham y su simiente. Para concluir este mensaje, precioso hermano Alfonso, concluye a partir de los párrafos 80 al 85. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. El pacto de Abraham, párrafo 80. Unirse a la iglesia no significa nada en lo absoluto. Eso es reformación. Eso es reformar. No somos reformadores. Somos predicadores del evangelio. Tenemos policías allá afuera y los policías que ustedes pagan para reformar escuelas de reforma, pero nosotros predicamos el evangelio a esos que son predestinados o preconocidos por Dios para vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz
levantarán su mano a Dios ahora y dirán: Dios, por medio de esta mano levantada, yo creo esta noche que cada palabra que se ha dicho, y yo en mi condición, ahora vengo a ti y te pido gracia perdonadora. Levantarían su mano ahora mismo, levántenla bien alto, digan: Dios, párrafo 81, Dios le bendiga, dama, Dios le bendiga, señor, Dios le bendiga, eso está bien. Alguien más que levante su mano, diga: por medio de esta mano levantada, ahora acepto a Jesús, ahora quiero saber qué es elevarse en Dios y obtener fortaleza. ¿Levantarán su mano? Quiero que levanten. Dios le bendiga, joven. Eso está muy bien. Tres aquí mismo, en la primera fila, viniendo a Cristo. Ahora, un amigo allá atrás, viniendo a Cristo. ¿Vendrás ahora mismo? Dios ve tu mano. Él sabe todo sobre ti. ¿Levantarás tu mano a Dios ahora mismo, mientras nadie ve, sino solo el Espíritu Santo y yo, fuente llena de sangre, sacada de las venas de Manuel, cuando los pecadores se sumergen bajo el raudal? Párrafo 82. ¿Vendrán en este momento? ¿Vendrán en este momento? Por fe me sumerjo bajo la sangre, vengo al Calvario, ahora mismo, el viento soplando, la sangre salpicando, fuera del Hijo de Dios. Miren, el mundo lo rechazó, él no murió en la tierra, tampoco murió en el cielo, él murió entre el cielo y la tierra, él fue el sacrificio de Dios, él no podía ir al cielo. Él llevó nuestros pecados. La tierra no lo toleró porque él fue el Hijo de Dios. Él ni siquiera tuvo un lugar donde morir. Ellos lo alzaron para que todo pecador pudiera ver, y todo aquel que es llamado a vida eterna vendrá, y ni uno de ellos se perderá. ¿Es esta su noche? Levantarán su mano a Dios y dirán: Dios, por medio de esta mano levantada, quiero recibir a Jesús ahora. Ahora, yo creo. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, mi hermana. Dios le bendiga, mi hermana. Eso es bueno. Esto, esa es otra. Esos son como 5 o 6. ¿Alguien más levantaría su mano? Párrafo 83. ¿Qué dijo Jesús? El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué los hizo levantar su mano? Dios lo hizo. Él les está hablando a otros aquí. Ustedes han estado en mis reuniones, han visto el discernimiento del Espíritu. Así que ustedes se dan cuenta por la gracia de Dios de lo que estoy hablando. Esa es la razón por la que dije que hay otros aquí y no van a levantar su mano a Dios ahora mismo. Un llamado más. Dios te bendiga, hijito. Eso es bueno. Que el Señor esté contigo. Párrafo 84. Alguien arriba en el balcón levante su mano. Diga: Dios, por medio de esta mano levantada, acepto a Jesús ahora. Quiero que Él venga a mi corazón, que sea un verdadero Salvador. Dame la fe de Abraham. Estoy cansado de perder el tiempo por allí con solo actuando como que si fuera un cristiano. Yo soy miserable, seguro que lo es.
Vengan donde es un placer vivir en Cristo. Entren en la gloria chequina. Entren en los atrios interiores. Dejen que los velos caigan detrás de ustedes, como fue con Aarón, el sumo sacerdote. Ese es la vida interior escondida. Entonces ustedes vivirán victoriosos. No vendrán levantando su mano diciendo: prometo esto a Dios. El pastor hará un llamado al altar en tan solo unos momentos. Párrafo 85, por último. Todos ustedes que tienen su mano levantada, quiero que vengan al altar y que se arrodillen y oren. Tener una palabra de oración. Ustedes ya lo han aceptado. Entre paréntesis, eso es bueno. Pero también quiero que ustedes oren. ¿No van a venir? Ahora, un verso más entonces. Cuando cantemos este verso, quiero que se dedican, que se decidan. Todo cristiano, ore ahora intensamente. Hay por lo menos dos personas más aquí que deberían levantar sus manos para venir a Cristo esta noche. Quiero que ustedes oren. Yo no soy una persona que se va de la plataforma. Si el Espíritu Santo no puede hablarles, ¿qué beneficio me haría bajar allí? ¿Ven? Ahora estoy orando muy bien desde que por la fe vi el torrente, el afluente de tus heridas que suple. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermano Alfonso, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham y su simiente. Hermana Rosalia, a continuación, párrafo 86 al 93. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham y su simiente. Párrafo 86. ¿Vendrán ahora sobre la base de la fuente de sus heridas? ¿Levantarán su mano allá atrás en la parte posterior? Ahora quiero creer, hermano Branham. Ahora acepto a Cristo con todo mi corazón. Viviré para Él mientras esté en esta tierra. ¿No van a venir? Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Entre paréntesis, una simple manchita reteniéndolos. Todas. ¿Cuál es esa mancha? Incredulidad, manchas de culpabilidad. Cuando los pecadores se sumergen bajo ese torrente, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Con nuestras cabezas inclinadas y el piano, si desean, prosigan, y el órgano. Gracias, hermana. 87. ¿Cuántos aquí no han recibido el Espíritu Santo desde que han creído? Levantarían su mano, dirían: hermano Branham, soy yo. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ahora mismo es un buen tiempo para hacerlo. Ahora mismo, esta pudiera ser la hora misma en que Dios lo llame. El tiempo es ahora mismo. ¿Van a venir y recibir el Espíritu Santo? ¿Cuántos hay enfermos y en necesidad? Conozco a una dama sentada aquí en la almohada. ¿Alguien más? Levante la mano. Ahora oremos. Padre Celestial, esta noche ruego por cada pecador, los niños. Dios, te pido que los bendigas, amado Dios. Sana al enfermo esta noche. Sana a esta pobre mujer que está llorando aquí sentada. Que este sea el tiempo más glorioso de su vida. Que ella pueda venir ahora por fe y que sea sana. Trae a aquellos que están enfermos en su alma, Señor, que saben que no están bien. Muchos están arrodillados en el altar. Dios, ruego que en el nombre de Jesús enviarás a otros. Párrafo 88. ¿Van a venir a arrodillarse alrededor del altar como estas dos mujeres y ellos? ¿Ustedes que están buscando a Dios vendrían? ¿Vendrían y se inclinarían en el altar ahora mismo mientras cantamos una vez más
o tocan una vez más, sin siquiera llamarlos al altar, ellos vinieron en este momento de todas maneras. Si ustedes no creen que Él es el Shaddai, digo, si ustedes lo creen en su corazón, si no lo creen, no vengan. Pero si desean venir, vengan a ver lo que Él hace por ustedes. Él les dará todo de lo que tienen necesidad, si tan solo vienen ahora mismo de la manera que ustedes son, y vengan y acéptenlo. Dios les bendiga. Eso es correcto, eso es correcto, eso es bueno. Tal como soy ahora una vez, hermana, si desea. Mientras continuamos orando, solo un momento vamos a cantar una vez. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir. 89. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿qué lo hace aguantar ese llamado al altar así? Oh, hermano, quiero predicar sobre el infierno una de estas noches. Lo que sé de él, de la Biblia, y que vistas espantosas son los demonios, y de cómo ustedes serían perseguidos para siempre. Miren a esta pequeñita dulce de casi la edad de mi pequeña Becky. Dios bendiga su corazoncito. Eso debería hacerle algo a la persona adulta que es insensible. Una cosita dulce de cabello rubio vino y se arrodilló, puso sus manitas en el altar para orar. ¿Piensan que Jesús no ve eso? Claro que sí. 90. Dejémonos que algo así comience a suceder. Entonces ustedes van a tener un servicio de sanidad. Tendrán uno de verdad. No van a venir ahora mientras cantamos una vez. Ahora con sus cabezas inclinadas, todo cristiano orando, tal como soy, sin más decir, que a otro yo no, entre paréntesis, ¿dónde estaría? En el Calvario. Y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Párrafo 91. ¿Van a venir ahora? ¿Cuántos creen que esta es la verdad? Veámoslo levantar las manos y decir, yo lo creo con todo mi corazón, esta es la verdad. Jesús murió en mi lugar, soy un pecador digno de muerte. Jesús tomó mi lugar. No importa a qué iglesia pertenezco, Jesús es mi redentor. Que a otro yo, entre paréntesis, oremos una vez más. Padre Celestial, puede que haya uno más quizás. Ven, Señor, ven rápidamente. Mira esto en el altar, Señor. Esta pobre niñita, dulce aquí. Tú dijiste en la Biblia que un niño los guiaría. Hablando del milenio. Y Padre, ahora creo que esos niñitos dirigen el camino muchas veces. Párrafo 92. Esta queridita vino aquí y se arrodilló en el altar. Dios la bendiga, estas dos mujeres y hombres quienes se arrodillaron aquí a mi izquierda, Señor. Oh, sin siquiera ser llamados al altar. Ellos vinieron de todos modos. La hermana, entrada en años a mi derecha. Dios sea misericordioso. Otros levantando sus manos, necesitando el bautismo del Espíritu Santo. Y muchas otras cosas de tu parte. Ruego que ellos lo reciban esta noche. Señor, concédelo. Que vengan y se arrodillen en el altar y que reciban esa bendición. Párrafo 93. Vengan a Él, a El Shaddai, ahora, y recíbanlo en el nombre de Jesús. Con nuestras cabezas inclinadas, continuemos ahora mientras ahora oramos. Eso está bien, hermana. Dios le bendiga. Salgan. ¿Se atreve alguien más a salir? Pues tu promesa ya creí, oh Cordero de Dios, heme aquí. ¿Qué tanto quiere que Él diga? Bien hecho. En aquel día, mientras cantamos de nuevo, todo cristiano en oración, tal como soy. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham y su simiente, mensaje predicado el 23 de febrero del año 1956. De esta manera hemos también concluido este compañerismo. Y voy a anunciar para el día de mañana y prepararnos el nuevo mensaje que vamos a lecturar. Jehová Jiré, predicado el día 24 de febrero también del año 1956. Preparados entonces para el día de mañana, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a darle gracias para concluir con este compañerismo tan glorioso. Gracias, amado Padre Celestial, por permitirnos, Señor, acercarnos a ti humildemente, Señor, pese a las circunstancias que nos atrae la vida, pero no venimos
para estar en un lecho de cama, sino como soldados peleando la batalla, la más grande batalla jamás peleada es ahora mismo, oh Señor. Allá cuando iniciaste con en el principio con Adán, tú diste un pacto, pero él cayó, oh Padre. Pero luego mandaste, enviaste al profeta Abraham, oh Padre amado. Y tú dijiste que Abraham, que te vayas de la tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, glorioso. Tú le estabas mostrando a Abraham a dónde tenía que irse y apartándose de todos. Dice también, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y te multiplicaré grandemente. Y hoy estamos aquí, oh Padre amado, conociendo todos los atributos que tú enviaste desde el comienzo, oh Padre, antes de la fundación del mundo, cuando tú eres un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, cuando tú eres llamado ahí el Elohim, que vive por sí solo, tú ahí empezaste tu programa, oh Padre, y de ahí te desplegaste hacia abajo y formaste el mundo invisible. En ese mundo invisible tú formaste casas celestes como teofanías, espíritus y ángeles, oh Padre. Cada uno de ellos a formar su propósito, para qué fueron creados, siendo así los ángeles, para adorar al ser que los creó, oh Dios. Y ellos pusieron el nombre de Dios, entonces vemos que es el objeto de adoración. Y los ángeles no pueden caer. Y eso es glorioso para nosotros. Nosotros tenemos el libre albedrío, oh Padre amado. Entonces, más allá, más abajo, tú desplegaste para mostrar todos tus atributos y formaste el mundo visible. Y desde ahí ha empezado y entramos a ese círculo, a ese espacio llamado tiempo, oh Padre. Y qué privilegio. Y muchas gracias, Señor, por habernos enviado en este último tiempo para conquistar todo lo que tú, lo que Adán cayó, oh Padre amado. Por eso es que tú nos enviaste en este último tiempo, Apocalipsis 17, a revelar todos los misterios, oh Señor, y dando cumplimiento como la promesa final, Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro, que es dulce. Y nosotros vemos que es como un manjar. Es dulce cuando leemos, cuando lecturamos, oh Padre amado. Más aún es dulce como un manjar cuando lecturamos entrando en la escena de tu palabra. Tú dijiste en la Biblia que ni siquiera un punto, una tilde, se pasará antes que termine la ley. Oh Padre amado, entonces, ¿cómo podemos lecturar de cualquier manera y no estar listos si tú nos has dado este privilegio de acercarnos a lecturar estos grandiosos mensajes, oh Padre? ¿Cómo hacerlo de otra manera? Por eso, al acercarnos, siempre te pedimos que tú nos unjas con tu Santo Espíritu, Padre, para hacerlo de la mejor forma, de la mejor manera, Señor. No de nosotros, sino tú enviando tu Santo Espíritu, Padre. Entonces, ayúdanos, Señor. Tenga misericordia de cada uno de vosotros, que no es que estamos haciendo por de nosotros mismos, Señor. Tú nos encontraste en el trayecto de la vida de cada uno de vosotros, oh Padre. Entonces, queremos hacerlo de la mejor forma, Señor. Perdónanos algunos errores que se presentan, pero lo vamos a rectificar con la finalidad de que la ayuda idónea tiene que ayudarte a ti, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor, pero ayúdanos, Señor, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Al terminar, te decimos muchas gracias por el gran privilegio que tú nos has dado, Señor. Si hay un día más, oh Padre amado, nos acercaremos con mucha humildad, con mucho respeto, alegres, contentos y felices, porque es tu palabra de vida eterna, Padre. Muchas gracias. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo Amén. Los bendiga. Dios le bendiga, hermano José. Amén, amén. Shalom para todos. Dios le bendiga, hermano. Hermana. Dios le bendiga, hermano Israel. Hermana. Tamar, Dios le bendiga. Hermana Reina, Dios le bendiga. Amén, hermanas y hermano. Era como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver
al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ven, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ven, los patos hoy juntándose. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que
que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que saldré para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Thank you.
su autoridad.